Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bien, a todos los hermanos que están aquí presentes, les damos la bienvenida. Gloria a su nombre. A todos los hermanos también que están conectados en diferentes partes a través del internet, vamos a hacer el servicio de una reunión más en esta mañana. Vamos a estar esperando de la bendición de nuestro Señor, que nos sea nuestro guía y nos bendiga del principio a fin. Bien, antes de empezar la reunión, vamos a pedirle a nuestro hermano Roddy que nos ayude con un párrafo del mensaje y una oración. Okay. Aleluya, Dios les bendiga a todos, hermanos presentes y hermanos que están conectados a través del internet. Quiero leerles el mensaje Las Bodas del Cordero del 21 de enero del año 62. Párrafo 85, dice: Esther purgó su corazón delante de Dios y se acercó con un corazón manso y humilde. La iglesia que va a ser la novia de Cristo, ahora recuerden, Esther rehusó el adorno mundano. Ella llevó el espíritu en su corazón para ir ante el rey. Y la mujer hoy día, la iglesia que cree que va a entrar porque tiene más miembros, porque es el grupo mejor vestido, porque tiene la organización más grande, la iglesia más grande de la ciudad y cosas como esas, ustedes van a errarle a un millón de millas si ustedes están dependiendo de eso. Es un espíritu dulce, benigno, reverente a la palabra de Dios, lavados en el lavamiento del agua de la palabra, y la palabra en ustedes es un lavacro, amén. La iglesia necesita un lavamiento del evangelio completo, eso es correcto. No solo un lavamiento parcial, sino un lavamiento del evangelio completo, y lavados y hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor, Padre celestial, venimos ante tu presencia, Padre celestial, con el entendimiento, Señor Jesús, así como la reina Esther, Padre celestial, ella despojó todo de sí, Señor. Y Padre, puso su vida en servicio, Padre, para ayudar a sus hermanos judíos, Padre celestial, porque la muerte estaba cabalgando en sus días, Señor. Y en este día también, Padre celestial, venimos, Padre, tú requieres, Señor, esa misma actitud, Padre celestial, como la sombra, Padre celestial, así lo ha dicho, Padre, que está en tu palabra escrita, Señor. Esa es la actitud para entrar ante la presencia del Rey, Padre celestial, con ese deseo, Padre, por un hermano, por el pueblo de Dios, Padre celestial. No ver al pueblo en una condición de muerte, Padre celestial, amenazada, Señor, por el enemigo, Señor, sino que tú, Padre, quieres vidas en servicio, Padre, un sacrificio, Señor. Padre, gente que esté determinada aún a perder su propia vida, Padre celestial, así como tú pusiste tu vida por nosotros, Señor. Oh, Padre, valientes en esta hora, Padre celestial. Padre, ungidos con el Espíritu, Padre. Padre, para hacerle frente al enemigo en esta hora, Señor. Esa es la unción de esta hora, Padre, la unción del águila, Padre. Esa unción, Padre, que no tiene miedo al engaño de la serpiente, Señor. Padre, esa águila, Padre, que puede estar el peligro, Padre. Ella se remontará, Padre, encima de toda prueba, Padre celestial. Ella pasará por alto todo eso, Padre. El enemigo no puede atraparla, Padre. Pasaron 7 edades de iglesia, Señor, con varias, Padre, unciones, Padre celestial, la unción del buey, la unción del hombre, la unción del león, Padre. Oh, pero en esta edad, Padre, tú nos proviste el espíritu del águila para nosotros, Señor, tu espíritu, Padre, ungiendo a cada creyente, Padre, con una visión, Padre, una visión de alta definición, con un entendimiento superior, Padre celestial, a las edades, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú continúes, Padre, a cada creyente, Padre, abriéndole el entendimiento, Padre, que continúes, Padre, hablándoles tu palabra, Señor, para que ellos vengan a un reconocimiento, Padre celestial, que son águilas, Padre celestial, o como esa águila que estuvo, Padre, atrapada, Señor, en un gallinero, Padre. El granjero, Padre celestial, robó ese huevo, Padre celestial, y lo crió con pollos, Padre. Asimismo nosotros, Señor, venimos con una naturaleza, Padre, una naturaleza caída, Padre celestial, pero el alma, Padre celestial, sabemos que eso proviene de ti, Señor,
ahí está esa simiente palabra que necesita ser despertada, Señor. Y eso solo es mediante tu palabra, Padre. Por ese evangelio del tiempo, del fin, Padre Celestial. Esa palabra poderosa, Padre, que nos limpia, Padre Celestial. Y nos coloca en nuestra posición, Padre Celestial. En esa posición para rapto, Padre Celestial. En esa posición que tú quieres vernos, Señor, para este tiempo final. Te agradecemos por ello, Padre, por tu palabra y por cada hermano, Señor, presente y conectado. Te damos gracias por todo, Padre, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesucristo, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Vamos a estar cantando la alabanza, Padre, glorifica tu nombre. Gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Su ministerio, el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino a escena la novia del Cordero en Pentecostés. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Hoy, Señor Jesús, después de las siete edades de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos: Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora tu Dios? No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Aleluya. Pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel. Sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más. Una vez más, la gloria postrera será mayor que la primera. Siete sellos nos reviven de Eva hacia tu nombre, Señor Jesús. Dígalo, 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 dígalo. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no
sigo a nosotros, oh Jehová. Sigo a tu nombre la gloria. Aleluya. Alabado sea tu nombre en esta hora. Bendito sea, Señor Jesús. El hombre fue, Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino a escena la novia del Cordero en Pentecostés. Oh, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Señor Jesús, sí, Señor, después de las siete edades de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos: Padre, glorifica tu nombre otra vez. ¿Qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? O a nosotros, o a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, gloria, por tu misericordia y por tu verdad. O a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Gloria, pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel, y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más. La gloria postrera será mayor que la primera. Siete sellos nos reviven de Eva hacia tu nombre, Señor Jesús. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Padre, glorifico otra vez tu nombre. A nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. A nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. A nosotros, oh Jehová, misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová,
vengo a tu nombre la gloria. Sino a tu nombre la gloria. Sino a tu nombre la gloria. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, esta es la hora de glorificar una vez más su nombre, la poderosa nombre del fin, aleluya, glorificando una vez más esa poderosa palabra en este tiempo final. Bendito sea su nombre, gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Vamos a cantar el siguiente canto, mis amados hermanos, bendito sea su nombre. Tengo aquí un parrafito rápidamente del mensaje, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios, dice el profeta aquí en el mensaje, Jehová Jireh, parte 3, del 4 de abril de 1964. Tengo el párrafo 248, ¿no? Donde dice el profeta aquí, dice el profeta, no temáis, manada pequeña, no temas, aleluya, porque a vuestro Padre y ha placido daros el reino. ¿Cómo va él a lograrlo? Aleluya, dice el 249. Él todavía es Jehová Jireh. Él sigue siendo Jehová Jireh. Dios puede proveer una iglesia para sí mismo. Aleluya. ¿No nos alegra escuchar eso, amados hermanos, en esta mañana? Él puede proveer una iglesia para sí mismo. Él puede levantar hijos de Abraham, dice el profeta, aún de estas piedras. Él ciertamente, él es Jehová Jireh. Aleluya, dice el profeta. Usted dirá, bueno, el profeta dice, funcionará. Aleluya. Ahí está, gloria a Dios. Así que no temas manada pequeña. Vamos a alabar al Señor Dios en esta mañana. No temas manada pequeña. Gloria a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque es una palabra.
vez más manada pequeña en esta hora. Hacia el árbol de la vida y están maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande es nuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, queremos nuestra boca y nuestro corazón de ella. No temas, manada pequeña, en esta hora. Aleluya. Bendito sea su nombre. Tomen asiento, amados hermanos. Unos segunditos. Mientras se prepara nuestro hermano Juan Montes de Oca, lleno de alabanza, tengo aquí un párrafo del mensaje. Gloria a Jesucristo. Dice aquí Joel 2. Quiero leer Joel 2, el capítulo 1. Joel 2, perdón, el versículo 1. Dice aquí, dice la Biblia: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Aleluya. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Oh, porque está cercano. Y podemos decir en esta hora, amados hermanos, que ese día ha llegado. Esta es la hora, amados hermanos. No esperes otro día, no esperes mañana, no esperes pasado. Este es el día. Aleluya, dice el verso 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, así vendrá un pueblo grande y fuerte, aleluya, semejante a él, el cual no lo hubo jamás. Mira, hermano, esta profecía poderosa para esta hora, dice, no hubo jamás ni después de él, lo habrá en años de muchas generaciones. Así que, amados hermanos, que sepamos lo que tenemos en esta hora en nuestras manos. ¿Qué arma, amados hermanos? ¡Aleluya! Venga nuestro hermano Juanito Montes de Oca. Gloria a Jesús.
la trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Toca la trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. Trayendo a la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello, último sello para destruir a Israel. El dragón destruye el segundo, con sus ejércitos encontraré la novia. Tierra delante de él es como heredero, de tarde llegará un desierto a su lado. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. En mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible.
alto monte, el Cordero ha revelado el quinto sello, y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo, con sus ejércitos en contra de la novia, si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto a su lado. El ángel aparece en el mundo, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte aparece en el mundo, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un rey incomovible. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible, un reino inconmovible, un reino inconmovible. Aleluya, gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Seguimos tocando trompeta en tensión en esta hora, gloria a su nombre. Mientras se prepara nuestra hermana Keila con el foso del abismo, una vez más tomen asiento, hermanitos, unos segundos. Gloria a Jesucristo. Una vez más tengo aquí Apocalipsis, el capítulo 9, verso 1, que dice, dice la Biblia, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave, dice, del pozo del abismo. El 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y sabemos en esta mañana, aleluya, que así como, aleluya, ha subido el pozo del abismo, también ha descendido el poder de Dios, el Espíritu Santo, en su plenitud total. Aleluya, la plenitud perfecta de la palabra para el tiempo del fin. Aleluya, pues hermana Keila, bendito sea su nombre, santo Dios. Aleluya, así que nos seguimos gozando, amados hermanos. La fiesta recién empieza, aleluya, gloria a Dios.
Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en los tiempos de Josué, el Jordán estaba disfrutándose. Y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Yeah.
Gloria a Jesucristo, gloria a Dios, gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Bien, vamos a estar cantando el reino del Mesías. Aleluya. Rápidamente, gloria a Jesucristo. El mensaje de la luz resplandeciente, la gran luz resplandeciente del 22 de diciembre de 1957. El párrafo 44 dice el profeta aquí. Entonces dice Daniel, ¿no? Hablando de Daniel, dice, hablando el profeta, dice: puedo ver saliendo del castillo a uno con un gran pergamino en su mano. Y él dice: se lo presenta a los sabios mientras se sienta en la torre de observación, observando las estrellas y todo moviéndose perfectamente en armonía. Así como lo hacía, dice, noche tras noche. Dice, así como Dios le ordenó. Dice el 45: y aquí, mientras ellos estaban hablando de la caída de reinos, ellos leyeron una porción de Daniel. Dice, leyeron una porción de Daniel, la cual decía: yo miré hasta que una piedra fue cortada del monte, no con manos, e hirió los reinos de la tierra, y fueron, dice, aleluya, como dice Tamo en las eras, y esta gran piedra fue hecha un monte que cubrió toda la tierra. Aleluya, aleluya. Y su reino será un reino eterno. Gloria a Dios. La piedra cortada sin manos. El reino del Mesías. Baruch Hashem Adonai. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pase nuestro hermano Rodi. Aleluya. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Dice en Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. Cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías.
Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer jalón. La piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer jalón. Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. Piedra cortada sin manos, un reino que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. La piedra cortada sin manos, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías, la piedra. La piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el misterio del tercer jalón. La cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el misterio del tercer jalón. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino.
fuerte, Jesús es la piedra reprobada. Y por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. Es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. Aleluya, el reino del Mesías. Aleluya, un reino inconmovible. Gloria a Jesucristo. El reino de la piedra cortada sin manos. Un reino que no tiene fin. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesucristo. Bien, gloria a Jesús. Vamos a estar entrando a la palabra. Una vez más. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo aquí un párrafo del profeta rápidamente, donde dice aquí, gloria a Dios. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Dice aquí, hablando de la Biblia, dice él, aquí hablando del profeta, dice: Padre, sálvame de esta hora. Sálvame de esta hora, dice el profeta, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Aleluya. Ahí está, gloria a Dios. Bien, vamos a estar cantando. Con esto entraremos a la palabra del Señor Dios en esta mañana y tarde. Gloria a Jesucristo. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Padre, glorifica tu nombre. Bendito seas. Amén, amén. Su ministerio, el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino a escena la novia del Cordero en Pentecostés. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad.
de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo de Hombre, clamamos: Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes dónde está ahora tu Dios. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Aleluya. Hemos captado la visión en esta hora. Aleluya. Hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel. Y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más. La gloria postrera será mayor que la primera. 7 sellos nos reviven de Eva hacia tu nombre, Señor Jesús. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Aleluya, Jesús. Bendito sea tu nombre en esta hora. Aleluya. Padre, glorifica tu nombre una vez más. Glorifica tu nombre otra vez, Señor Dios. Glorifícalo. Del hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino a escena la novia del Cordero. Dígalo. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Hoy, Señor Jesús, de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos: Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes dónde está ahora tú. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová,
tu nombre la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Pero hemos captado la visión que Dios me dio, el séptimo ángel, y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más. La gloria postrera será mayor que la primera, si el Señor nos redime de más hacia tu nombre, Señor Jesús. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Gloria a Jesucristo. Alabanzas a tu nombre en esta hora. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. No a nosotros, oh Jehová, sí Señor, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¡Aleluya! Tu nombre la gloria, sino a tu nombre la gloria, sino a tu nombre la gloria. Gloria a Jesús, gloria a tu nombre, da gloria al nombre del Señor Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, tenemos en esta hora la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya, lo anuncié la palabra en esta hora. Gloria a Jesucristo. Así que esperamos la predica de la plenitud de la palabra en esta hora, amados hermanos. Gloria a su nombre. Mientras la música suena, amados hermanos, de entrada estará nuestro hermano aquí. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a cada uno. Y que podamos ser conscientes de nuestra realidad, que somos creación. Eso es lo que le pasó a Lucero. Se fue más allá de ese pensamiento de que era creación. Pensó que no necesitaba depender del Creador. Que nosotros podemos considerar eso en este día y aprovechar esta reunión donde la fe se junta, la expectativa, que podamos sacar recursos de Dios para que nuestra condición sea la correcta ante Dios. No es ante usted o ante mí o ante nosotros. Eso es bueno, son muchas cosas buenas, pero vayamos más alto que eso. Ante Dios debemos tener la actitud correcta y Dios debe tener, ser agradado por cada una de las cosas que hacemos. Entonces, que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos de los diferentes lugares y también en la transmisión. Es una realidad que Dios nos permite hoy día ser bendecidos, no sabemos el mañana, por lo tanto hay que aprovechar el presente, porque tal vez mañana sean otros los que les toque estar en la labor. Y
como la Virgen insensata que le faltó el tiempo para lograr aquello que le colocaría en el reino. No desperdiciamos nuestro tiempo, redimamos bien el tiempo. Los días son malos. Si en los días de Pablo él motivaba eso, cuanto más ahora. Y si es que Dios los bendiga grandemente, vamos a tomar nuestras Biblias. Gloria al Señor. Para leer una escritura en Apocalipsis, el capítulo 10. En Apocalipsis, el capítulo 10. Vamos a entrar un poco a hablar de lo que, un poquito más claro ya, con lo que hemos venido tocando, de lo que se trata, tomar el libro y comerlo. 10:8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. La primera vez es enfocando en lo que Dios reveló por el séptimo ángel. Pero la otra vez habló conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oramos un momento. Señor Jesús, gracias por darnos este día la oportunidad de poder estar junto a nuestros hermanos reunidos, no solamente para cumplir, Señor, un tiempo que uno asigna tal vez a celebrar una reunión donde haya cantos y predicación, sino que nuestro corazón se enternezca al estar en tu presencia, Señor, y podamos suplicar de todo corazón que puedas, Señor, tomar completa autoridad, completo dominio en todo nuestro mundo, de una manera individual, y llevar a cabo tu obra, que, Señor, nosotros estamos en una condición que no es la correcta. Necesitamos el poder del Creador operando en nosotros para traer a escena la realidad divina de ser parte del pueblo de Dios. Que hay ese clamor en cada creyente. Entonces tú responderás a ello. Y en la presencia, Señor, tuya, en la presencia del poder creador, de tu espíritu, de tu palabra, podamos nuestros corazones estar tan enternecidos y poder, Señor, estar tan hambrientos de recibir de ti instrucción, de recibir de ti, Señor, órdenes que sabemos que son para nuestro bien. Porque tú eres el real camino hacia la vida eterna. Entonces, Señor, necesitamos ser ayudados, ser guiados a caminar en tus pasos, en tus huellas, Señor. En el nombre de Jesucristo, con esa expectativa y con la confianza, Señor, de que cada creyente será grandemente bendecido por el poder y la gloria que tu palabra contiene para bendecir nuestras almas, te agradecemos por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Entonces, miremos y consideremos estas cosas. Estábamos hablando de cómo es que esta voz celestial, ¿no? Juan, usted entiende aquí el cuadro. Si nosotros entramos en una actitud simple en la que terminará este mundo, pues solamente somos conscientes de las necesidades que el sentido común nos dice que tenemos. Pero si nosotros examinamos muy adentro de nuestra alma, hay una necesidad de volver a esa condición para la cual hemos sido creados. Fuimos traídos a esa escena para ese objetivo que Dios tenía para con nosotros, para vida eterna, para compañerismo y unidad con Él, para no perecer,
para no estar sujeto y súbdito a nada, excepto solo a Él. Ese era el plan de Dios en Génesis 1. Yo haré al hombre a mi imagen y semejanza. Y no estará sujeto a nada, señoreará sobre todo el mundo del mar, el mundo de la tierra, el mundo del cielo, el mundo del aire. Es señorear sobre todo. Ese era el plan de Dios para sus hijos. Entonces, toda la propuesta de Satanás está en bombardearlo a usted, que usted acepte estar súbdito de aquello para lo cual no ha sido creado. Muchos están súbditos del negativismo, súbditos del pesimismo, súbditos de la tibieza, de la mediocridad, súbditos de una vida cristiana regular o desagradando a Dios, súbditos, y están contentos en esa condición. Por eso el plan de Dios era revelar su palabra, mostrarnos su voluntad para usted, de Él, su determinación. Él ya determinó que así sean las cosas. No quiero, los hijos que yo quiero, los quiero a mi imagen y semejanza. Pero usted puede estar contento estando a la imagen del mundo, a la imagen pues de papá, de mamá o de cualquier religión. Y puede decirle a Dios: simplemente no acepto tu propuesta de ser imagen y semejanza tuya. Porque Dios, lo que Él quiere hacer de usted, Él lo puede hacer. Lo quiere hacer, lo puede hacer, y tiene los recursos para hacerlo, el poder para hacerlo. Pero no puede ir contra la voluntad suya, es lo que hemos estado viendo. Dios es soberano, pero en su soberanía también entregó al ser humano voluntad propia. Sí, leamos un poco eso. Porque estamos hablando de temas que tienen que ver con usted. Sí, cuando usted va a darse cuenta, aquel que tome el libro no puede hablar temas que tengan que ver con otros, que tienen que ver con nosotros mismos. Sí. Entonces, en el mensaje Apocalipsis capítulo 3, capítulo 4, parte 3, Apocalipsis capítulo 4, parte 3, predicado el 8 de enero de 1961. Solo voy a darle algunos datos de esto. Párrafo 231. El párrafo 231 del sermón Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Párrafo 231 dice así: ¿cómo es la voluntad propia? ¿Cómo es? ¿Por qué le llama eso voluntad propia? ¿Por qué le llama eso voluntad propia, hermano Branham? Porque pone a un hombre, o sea, a usted, a mí, pone a un hombre y a una mujer, de nuevo, así como Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Se da cuenta? Dios no es injusto. De la misma manera que lo colocó a la primera pareja aquí en la tierra, a todo ser humano, Él va a colocar a cada ser humano en la misma condición. Pero nos damos cuenta que el hombre ha creído la mentira de que, pobrecito yo, las cosas que me ocurren no dependen de mí, es que Dios así lo quiere, o es que las circunstancias, o es que el diablo, o es que la economía, o es que esto. Se da cuenta que las cosas que Dios colocó al ser humano, lo colocó en un mundo feliz, en un mundo glorioso, en un mundo de un Edén, donde Él disfrute esas cosas. Y las cosas que le pasaron a Él fue porque Él decidió, no por ignorancia, porque Dios le había dicho: si comes de esto, pues la muerte entra. Y la muerte simplemente no es así de golpe. La muerte entra por un dolor, por una enfermedad, por vejez, por todas esas cosas. Es la muerte simplemente cabalgando, es la muerte trabajando, trayendo a escena la destrucción de nosotros, por ira, por enojo, por resentimiento, por rencor, ¿sí? ¿Se da cuenta? Por desesperación de cosas cerradas y tantas cosas. Todo eso es simplemente la muerte cabalgando. Y Dios le advirtió a eso a su primera pareja ya, y le dijo: mira, depende de ti. Si tú no comes de esto, no hay nada que te haga daño, vivirás conmigo eternamente. ¿Sí? Él sabía las cosas. Entonces Adán hizo eso y las cosas continuaron con el resto de su raza. Pero sus hijos no pueden quedarse como Adán si no quieren quedarse. Porque encontramos un hijo aquí en la Biblia como Josías, cuyo padre había sido tan rebelde a Dios, cuyo abuelo tan rebelde a Dios. Toda su descendencia no había a quien mirar a su alrededor. Pero cuando él tomó en su corazón la decisión de no seguir el ejemplo de papá, porque miró la desgracia en la que estaba su pueblo, aún siendo un niño que llegó al reino de 8 años, se da cuenta que no había excusa. Dios colocó eso para mostrar: si usted quiere salir de su condición, no hay excusa. Aún si es niño, no hay excusa. Aún si es un anciano, no hay excusa. No hay excusa si usted quiere salir, porque Dios está interesado en que usted vuelva a su condición original. El único problema es que el hombre no lo desea, es que el hombre no lo anhela,
es que ha aceptado muchas cosas, ¿ve? Que no son el plan de Dios, pero lo acepta. Alguno dice, sí, yo sé que está mal el predicador, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar. Y él se resigna. La resignación es aquello que impide completamente toda la buena voluntad de Dios para usted. La resignación. ¿Se da cuenta? Pero cuando un creyente decide, yo no aceptaré nada que la Biblia no diga para mí. Porque al fin y al cabo la voz más alta de todas las voces es la voz de Dios. La voz del que me creó, la voz del que me diseñó. La voz del que pagó el precio por mi redención. Esa es la voz que yo debo considerar de una manera más alta. Y si él toma esa decisión, Dios vendrá a escena. Porque todos aquellos que quisieron salir de su condición, Dios vino por ellos. Este hombre endemoniado allá en Gadara quiso salir de su condición, Dios fue por él. La samaritana quería salir de su condición, Dios fue por ella. ¿Se da cuenta? Ahí había una muchachita que, por eso la Biblia colocó escenas para que nadie tenga excusa. Algunos dicen, es que mi mamá no quiere, es que mi papá no quiere, es que esto no quiere. Ahí había una muchachita que fue prisionera. ¿Ve? O leamos eso para que usted vea estas cosas. Porque comer el libro no es algo sencillo, es simplemente decidir. De aquí en adelante, ¿ve? Yo voy a aceptar lo que Dios dice de mí. Ya no voy a aceptar lo que yo creo de mí, lo que papá me ha dicho de mí, lo que este gobierno, lo que la política, lo que este mundo dice de mí, lo que la iglesia dice de mí. Si usted toma el libro, será amargo, ¿sabe por qué? Porque va a quebrar completamente todo su modo de vivir antiguo. Todo el pensamiento, todo eso lo va a quebrar, lo va a sacar fuera de escena. Y la mayoría se va a enojar con usted, ¿sabe por qué? Porque vivimos en un mundo donde no nos gusta el éxito del hermano, donde no nos gusta el éxito del prójimo. Vivimos en un mundo, si alguien tiene éxito, rápido entonces empezamos con ira, con enojo, con envidia, con egoísmo. Vivimos en un mundo, si yo no avanzo, tú no avances. ¿Sí? Entonces va a ser amargo. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a salir en una condición gloriosa, que eso va a provocar la molestia de la gente que está infectada con esa unción egoísta, la unción del diablo, que él sabe que está perdido. ¿Ve? Pero él dice, estoy perdido, pero también quiero que los demás estén perdidos. Así como esta mujer en los días de Salomón dijo, yo maté a mi hijo, y la otra tiene su hijo. No. Si yo no tengo, que ella tampoco tenga. Es el mundo. Pero no debemos, nosotros debemos liberarnos de eso. Porque hay una ley en la Biblia. Lo que quiere que pase contigo, debes tú desear que pase con los demás. Lo que quiere que se haga contigo, debes tú hacer con los demás. Esa es la ley establecida por el Creador, por el dueño de todas las cosas. Cuando miramos aquí en Segunda de Reyes capítulo 5, Segunda de Reyes capítulo 5, dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Observe ese detalle que la Biblia contiene. Este era un sirio, uno que no era del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué tiene que ver Dios con ello? Dice Jehová. Observe. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dios empezó a proteger a Siria, a los sirios que acababan con Israel. Porque este hombre era, dice, ¿y por qué dice Jehová había dado salvación a Siria por medio de él? Porque era este hombre valeroso en extremo. Dios le gusta la valentía. Dios le gusta cuando alguien se deshace, se echa fuera todo tipo de... De agachar la cara ante cualquier cosa que no es del plan de Dios. Cuando vio un hombre, aunque no era israelita, pero era valeroso, él no quería perder una batalla. Él quería pelear y no quería que su pueblo sea prisionero de ningún enemigo. Dios se agradó tanto aún siendo extranjero. ¿Por qué dice Dios? ¿Dio salvación por él? Porque era valeroso. No era uno que se levanta la mano si se rinde. No era un cobarde, no era un miedoso. No era, ve usted, un tibio. Era uno hambriento de victoria.
Eso es lo que falta en el creyente. Sed de victoria. Debemos estar hartos de ser tibios, mediocres, conformistas, sin testimonio, perdedores. Y todavía llamarse hijos de Dios, haciendo quedar mal el evangelio, siendo el reproche del evangelio, la vergüenza del evangelio. ¡Hártese de eso! Dios no puede tratar con ese tipo de carácter. Dios ama lo que Él es. Él no es un cobarde. Él vino aquí en la tierra a cualquier enemigo contra el pueblo de Dios. Él se enfrentó, sea enfermedad, sea demonio, muerte, lo que sea. Él se enfrentó, no huyó ante el enemigo. Acabó con todo, lo derrotó a todos. Él quiere un pueblo de ese calibre, con ese anhelo, con ese deseo, con ese objetivo. Por eso yo le digo, no hay excusa. Aún este no era ni israelita. Pero por cuanto dice, era valiente en extremo. Aún no siendo israelita, Dios se fue y le dio su unción. Y por esa actitud de él, todo Siria empezó a disfrutar. Solo por uno. Todo Siria empezó a disfrutar. Ya no hay quien les robe, ya no hay quien los ataque. Porque solo había uno que Dios se agradaba de él. No tenía la palabra de Dios, no sabía nada de los profetas, pero tenía una actitud en él. ¿Por qué se agradó de Pablo? ¿Se da cuenta? Pablo nunca se había encontrado, nunca había recibido la revelación del Mesías en su ministerio terrenal. Oh, hermano, pero cuando miraba algo y él quería establecer algo, lo ponía tanta pasión, tantas ganas, tanta desesperación. Y a Dios le agradó tanto, dijo, tengo que encontrarme con él. ¿Se da cuenta? Y cuando tomó la palabra de Dios, por eso él enseñó esta clave, él dijo, de la manera que servimos allá, debemos servir aquí. Cuando allá usted entraba a la fiesta, oh hermano, la fiesta se encendía, usted entra aquí y se apaga el ánimo. Eso es una perversión de su actitud. Así Dios nunca lo va a aceptar, porque Dios sí sabe que usted no es así. Aunque trate de aparentar, yo soy humildecito. No, sea lo que usted era allá, pero ahora séalo para lo correcto. Aleluya. Por eso dice que era un sirio. Y estos sirios eran gente que estaba atacando a Israel. ¿Y por qué Dios lo bendecía? ¿Por qué Dios agradaba? Dios cuando ve a alguien, oh hermano, uno que no es cobarde, que no importa su tamaño como David, ¿no? Que lo desafía a Goliat. Dios se agrada tanto. Él no, por eso dice cuando Moisés vino, Señor, pero no puedo. Señor empezó a quejarse. De un golpe le quitó esa cosa de quejarse. Dios detesta bebés quejalones, niños llorones. Dios quiere héroes de fe. Hermano, la situación está difícil. ¿Y qué? ¿Y qué? Que esté difícil, pero eso no va a detenernos. Dios quiere músculos de fe, gente con un carácter de no rendirse, con uno que en su pensamiento, en sus archivos, de su corazón, no existe la palabra derrota, no existe la palabra rendirse. No, no, eso está borrado de su mundo. Aleluya. Bueno, digo, no hay excusa. Un hombre sirio, uno sirio. Y todavía, mire lo que dice. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Siria venía y atacaba, hacía polvo a Israel. Pero ¿por qué Siria se agradaba de este hombre? Por la actitud valerosa que tenía. Porque él decía, voy a pelear, listo. Ese día se preparaba para la guerra, ese día decía, no voy a ser derrotado. Se entrenaba, tal vez afilaba su espada, pero yo no quiero perder. Y Dios se agradaba tanto de ese hombre. La Biblia da testimonio de esas cosas. Oh, deje que Dios vea, muchachos. Sí, cierto, es difícil. Hay tentaciones allá afuera, hay propuestas del enemigo. En cada parte, en cada esquina, él me va a encontrar con sus propuestas. Él va a pelear, él va a lanzar sus dardos. Pero yo no quiero el veneno del enemigo. Yo no quiero estar moribundo por el veneno del enemigo. Yo quiero vivir, yo no quiero morir. Yo quiero el camino de la vida. Yo quiero la verdad. Aleluya. Es la actitud. Dios no puede hacer nada fuera de eso. Por eso miramos qué es la actitud. Entonces, en Éfeso, en Esmirna, entonces bajaron los brazos. El enemigo empezó a crecer y a ser fuerte sus poderes. Entonces dice, habían salido bandas armadas. Era contra Israel. Pero aún, ¿por qué Dios se agradaba de este hombre? ¿Por qué Dios en vez de salvar a Israel está salvando a Siria? Por la actitud de un hombre. A Dios le gusta tanto la actitud valiente.
Dios no quiere a alguien que se queje ni ande por ahí. ¿Ve? Oh, hermano, de repente les faltó un poquito de azúcar al jugo. Yo paso tantos problemas, hermano. Tantas luchas. Hasta casi sin azúcar tomo el jugo. Qué desgracia para mí. Dios dice, estos que quiere hacer mi hijo, esos no van a entrar. Por eso la Biblia dice, y los cobardes estarán fuera. El mundo del cristianismo, por eso Jesús dijo, lo violento. El reino de Dios sufre violencia y solo lo violento lo arrebatan. Por eso cada tiempo en la Biblia. ¿Se da cuenta? Los que tuvieron miedo de ir a pelear con el enemigo están hoy en el infierno, 2 millones en los días ahí en Cades Barnea. Pero dos, no importa si somos dos, dije, nosotros podemos. Hagan las encuestas, ¿cuántos están a favor? 2. ¿Cuántos están en contra? Más de 2 millones. Mayoría manda. No, aquí no aceptamos política, dijo José y Caleb. ¿Se da cuenta? Aquí no aceptamos política. Pero igual, a veces predicadores, sí, la mayoría de la iglesia me elige a mí. ¿Qué mayoría ni nada? Queremos si Dios elige las cosas. ¿Qué autoridad tiene la iglesia? Claro, autoridad política, sí. Si ellos quieren, pueden hacer las cosas y pueden hacer lo que quieren. El punto es que van a cosechar con Dios. Entonces, dice la Biblia, habían salido bandas armadas de Siria y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Observe, este hombre tan valiente, él tenía adversidades, leproso, todo, enfermo y todo por el estilo, lleno de dolores y todo por el estilo, pero aún así era valiente. Entonces Dios le proveyó un medio. Dios le agradó tanto a ese hombre que le proveyó un medio para conectarlo con él. Cuando Dios se agrada de alguien, de una otra manera Dios va a buscar encontrarse con usted. Porque en esta hora no es que a Dios se le puede ofrecer cualquier clase de gente. En la Biblia, que es la mente de él, que era su pensamiento, él revela la clase de gente que él quiere encontrar. Cuando usted ve todo cobarde, todo, no, pero cuando ve a alguien valiente, forzado, no negativo, siempre positivo, Dios crea un medio para encontrárselo a esa persona. ¿Se da cuenta? Y en eso salieron, hicieron pedazos, destrozaron todo Israel, quemaron las casas, tal vez mataron gente, violaron gente y todo por el estilo. Pero a ese valiente iba a conectarlo. A ese valiente no le iba a conectar cualquier clase de predicador. No. Cualquier clase de predicador, general Naamán se hubiese tirado de rodillas. Hubiese besado los pies. Cualquier clase de cobarde que se impresiona porque es cosa mundana. Pero había una muchachita, una creyente del mensaje de Eliseo. Estos son los días de Elías, estos son los días de Eliseo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta muchachita dijo a su señor y empezó a hablar. Si mi señor rogase, al profeta que está en Samaria. Ese era Samuel, Eliseo. Y empezó a hablar, dijo, en mi tierra hay un profeta. Él sería sano de su lepra. Oh, hermano, ¿y cómo es que le prestó atención a un esclavo, una prisionera? Tal vez nada más cuando dijo, no, allá tenemos un profeta. Un profeta que tiene poder, un profeta que puede liberarte. Tú eres poderoso nada más, tal vez. Tal vez logras grandes guerras, grandes batallas, grandes victorias, grandes conquistas, pero no puedes conquistar tu lepra, ¿sí o no? Por ahí hay un profeta que te puede ayudar en mi tierra, en mi pueblo. ¿Tu pueblo? ¿Y cómo no les defiende de mí? ¿Cómo yo luego destrozo tu pueblo? ¿Ah? Había argumentos para no creer esas cosas. Y tú, una esclava, y que tú puedes... ¿Que tú sabes más que yo? Tú, una prisionera. Será prisionera su cuerpo, pero no su fe. Esta muchachita no tenía padres. Tal vez vio a sus padres morir. Tal vez vio a sus hermanos, su casa quemada. Todo por él. Tenía razones, en vez de estar hablando de la palabra y parándose por la palabra de Dios, para estar llore y llore todos los días. ¿Se da cuenta? Pero qué corazón tan valiente. ¿Qué corazón tan valiente? Meces todo, no meces tu lepra. Pero yo te digo que hay algo. ¿Pero por qué entonces matamos? Son rebeldes.
Mi pueblo no cree el mensaje. Y cuando no creen la palabra de Dios les va mal, pues. Por eso no quita de que en medio de todo ese mundo de incrédulos hay un verdadero profeta ya. Y tal vez una vez en la primera, pero se fue a dormir esas palabras de tanta convicción. Hermano, cuando usted escucha a alguien, pero está seguro. No sé, bueno, usted ni siquiera lo presta atención, pero cuando alguien le habló con seguridad, con convicción, con fundamento, usted se va y dice, no creo nada lo que tú me dices, pero usted se va y sigue, eso sigue dando vueltas, se acuesta, se levanta, eso no se va. ¿Por qué? Porque no fue cualquiera el que lo habló, vino desde el corazón esas cosas. Entonces dice la Biblia que esta muchachita empezó a hablar esas cosas. A tal punto, dice el verso 4, que Naamán, entrando a su señor, era el rey. Cuando Naamán se fue al rey y le dice, así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel, mi esclava. Y le dijo al rey de Siria, anda y ve. Oye, rey, tengo un asunto de hablar contigo. Que tengo una esclava ahí, pero esa esclava dice que hay algo más poderoso que todo lo que hemos conocido. Uno que puede acabar con mi lepra. ¿Quién dice? ¡Tu esclava! No solo ya lo está creyendo Naamán, no solo la mujer de Naamán, ahora ese mensaje llegó al rey de Siria. ¿Quién? Una muchacha. Por eso, hermano, lo único que impide que yo sobre es su falta de ambición por Dios, es su falta de deseo por agradar a Dios. Eso nos tendrá toda la vida ahí. Y Dios, usted esperando que algún día cambie, el tiempo no hará las cosas. Mucha gente piensa que el tiempo arreglará las cosas. Eso no es cristianismo. Eso es simplemente traer esperanza y reemplazar la esperanza por fe. ¿Se cuenta? Pero la vida cristiana consiste en fe. Y fe siempre es el tiempo presente. Fe está mirando lo que no se ve, aún fe lo ve. Entonces, ¿qué dijo el rey de Siria hoy? Si hubiese reído, el rey. ¿Quién dice una muchacha? Una esclava, una prisionera de guerra. Y le dijo, dice el rey de Siria, anda ve. Y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel. Oh, hermano. Todo un ejército moviéndose. ¿Quién? ¿Quién había hecho eso? ¿Una muchacha? ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros nos encontramos hay una característica en Dios. Cuando estamos hablando de tomar y comer el libro, es que usted empiece a buscar su real identidad. Cuando usted se encuentra con la palabra de Dios le va a decir, tú no eres lo que tú piensas que eres. Lo que te han dicho que eres, eso no eres. Lo que tú crees que eres y sientes que eres y estás seguro que eres, no eres eso. Pedro decía, soy pescador, nada más puedo hacer, no sé nada, no sé estudiar, no sé leer, no sé escribir. Cuando Jesús vino le dijo, no, tú solo no eres pescador. Yo voy a ser pescador de hombres. ¿Quién me quiere escuchar a mí? Si me ven de mí, se alejan todo el mundo. No, yo puedo hacer eso de ti. Puedo cambiar tu condición. Tú no solo eres para ser un pescador normal de pescado. Tú puedes ser pescador de hombres. Y en ese compañerismo Pedro se lo creyó. ¿Se da cuenta? Ahora, hermano, llegó a ser un tremendo pescador que sigue pescando sus sermones hasta ahora. Nuestra fe, nuestro corazón sigue siendo fortalecida por uno que estaba en una condición tan pobre y analfabeto. ¿Qué es? Cuando Dios encuentra su característica, toma gente en la nada, pero si están dispuestos a que su condición no sea la misma. Porque mucha gente nada más dice, Señor, ayúdame. Lo único para lo que lo quieren es para que les ayude a pagar la mensualidad. Nada más, una vez que ya pagaron, ya está, ahora sí voy a mis cosas otra vez, ya. ¿Cómo Dios puede hacer algo con gente así? Dios quiere tratar con gente que quiera un cambio el resto de su vida, que quiera despedirse de su condición presente. ¡Aleluya! Esa es la Biblia. Observe, Saulo ahí tenía la ambición de ser el mejor en Israel. Le dijo, poca ambición tienes. Yo quiero hacerte el mejor en todo el mundo. No, yo soy lo para Israel. No, le dijo, yo te hago para el mundo entero, te lo hago, te hago apóstol. Y Pablo dijo, está bien, Señor, porque él tenía ese tipo de actitud, ese tipo de deseo. Honro mi ministerio, dijo. Me gusta lo que Dios ha dicho de mí. No soy rebelde a la visión celestial. Una visión celestial no es algo pequeño, no es para retroceder, no es solo para dar vueltas en un desierto. Una visión celestial para caminar a un encuentro con el grande de lo grande, Jesucristo. ¡Aleluya!
No somos idólatras de la situación presente, no somos idólatras, porque muchos pensamos, cuando tenga dinero haré algo. Es un mundo de idólatras al dinero. No puedes amar a Dios, dos dioses, mamón, el dinero, a Dios, no. Por eso mucha gente se ata, porque no tengo los recursos. ¿Y quién ha dicho que los recursos son? Aquí el recurso es el libro. Tome el libro, cómelo. Ahora sí, es necesario que profetice. Pueblos, tribus, lengua, naciones. No encerrado en tu iglesita ahí. Pero no puede ser eso, Dios, eso no puede ser con usted si usted no lo anhela, si usted no lo desea, si usted no lo visualiza, no sueña con ello, no lo cree en la palabra de Dios, no se confronta con la profecía y acepta la propuesta de Dios para este día. No es solamente una religión local, como el libro. ¿Pero con qué propósito? Pueblos, tribus, lenguas, naciones, reyes. Quiero hacer de ti un testimonio. Quiero hacer de ti como esta muchacha. No solamente, oh, tal vez la muchacha hablaba la palabra aquí, hablaba allá, hablaba acá, hablaba, y todo el mundo negativo, y hablaba por todos lados. ¿Se da cuenta? Dios le dijo, bueno, te voy a llevar a predicar a otras naciones. Y no necesitaba un púlpito, hermano. Tal vez mientras lavaba los platos, lava los platos, sí, señora, pero ahí hay un profeta. Pero ese profeta recibió el mensaje de Elías, y ese Elías trajo fuego del cielo y lavando la ropa. ¡Aleluya! La gente solo espera cuando me den el carnet de apóstol. Ahí sí me voy a poner serio con Dios. Ahí sí voy a ir a las naciones. No. Puedo estar pegando ladrillos y hablando este mensaje. Puedo estar trapeando el piso. Puedo estar conduciendo el carro. No necesito un púlpito. Solo necesito comer el libro. ¡Aleluya! Testigos verdaderos de la vida verdadera, de la vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que movió a todo eso? Por eso digo, no hay excusa. ¿Pero cuál es el problema? En Esmirna se sembró esa plaga que hoy sigue. ¿Cuál es el pensamiento hoy? Piénselo. La gente piensa, yo soy predestinado. Escuche las predicaciones. Escuche todos los prédicas en el púlpito. Dios te predestinó. Dios te ama así como eres. Dios te predestinó y estás predestinado y no te puedes perder. Y te vas allá y todo por el estilo. La gran mentira del infierno ha subido a la tierra. Desde los púlpitos se predica y la gente se lo acepta sin verlo. Si así está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer algo con gente que se come la mentira? Eso sucedió allá en la edad de Esmirna. Pues el profeta vino y hizo claro estas cosas de lo que se trata la vida. Porque unos solamente llegan a ser creyentes nada más hasta cierto punto y luego retroceden. Empezó a tomar el tipo allá del primer éxodo, como es que gente salió por millones y luego solamente entraron dos de esos 2 millones que salieron al principio. ¿Se da cuenta? Porque dijo, hay gente que camina hacia el cristianismo pero no lo logra, pero ellos ya están seguros que lo han logrado y se detienen. ¿Por qué? Satanás borró de sus archivos el entendimiento correcto de lo que es cristianismo, de lo que es la vida de Dios, de lo que es el Espíritu Santo. Borró de sus archivos. Ahora ellos llaman a tener el Espíritu Santo porque, piénselo, hasta hay predicadores, dice, oh hermanos, ¿quién crees que te trajo a la iglesia si no es el Espíritu Santo? Por eso quieres venir a la iglesia, porque tienes el Espíritu Santo. Ah, que sí, tengo. Entonces estoy llenísimo porque, hermano, tengo un deseo rápido de llegar a la iglesia. Y la gente recibe la mentira. ¿Se da cuenta? Oh hermanos, el Espíritu Santo que te ha traído, Él quiere amarte, Él quiere, uy, la gente llora. Oh, qué tremendo culto, ¿sí o no? Miremos esas cosas por el mensaje, miremos esas cosas por la palabra de Dios. Observe, cuando nosotros miramos aquí, en la edad de Esmirna, estábamos viendo que el profeta dice, ve, que no se puede imponer a Dios una novia, que Él la va a escoger. Se cuenta, y en su palabra muestra que no tendrá, su novia no es cobarde, no es miedosa. Mire la mujer virtuosa. ¿Se da cuenta? Dice, su corazón de su marido ha confiado en ella. ¿Por qué? Ella dice, ve el porvenir, ve lo que va a pasar más adelante. Se prepara para lo que viene. ¡Qué ojo de águila de esa mujer virtuosa! Ese es su novia, ese es su pueblo. Ese es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Por eso que uno cuando entra a la palabra de Dios se saca virtud de ahí. Porque sabe, ya no hay quien me pueda ayudar. ¿Sabe qué? Ya escuché predicadores, ya tuve compañerismo, ¿sabe qué? Ya leí de todo y sé que no me puede ayudar, pero sí sé de dónde hay la virtud, en la Biblia.
Y Dios, rico en misericordia, proveyó un medio para llevarme a esa Biblia. Nosotros encontramos a Naamán, un hombre victorioso. Dios proveyó un medio, esta muchacha. Y esta muchacha lo conectó con el profeta Eliseo. Cuando Jesús vino, dijo, muchos leprosos había. ¿Por qué solo a él? ¿Por qué a un sirio en los días de Eliseo? Jesús tomó la vida de Eliseo y de este sirio. ¿Se da cuenta? La obra de esta muchacha. Cuando este sirio se movió, cuando el gran testimonio, oye, ve, ha llegado suplicando ayuda al profeta Eliseo. El que siguió a Elías, aunque todo Jezabel lo rechazó, aunque todo acá, el mundo de acá lo rechazó, sí, el capitán poderoso, el general poderoso, sí, pero toda esa gloria y esa honra y ese testimonio para el mensaje, ahí estaba incluido esa muchacha, aunque la Biblia no hace ni su nombre, pero Dios sabía quién era ella. Entonces, cuando miramos estas cosas, podemos ver que la novia viene a escena. Leamos el párrafo 162. El novio viene a escena. El creyente, o sea usted, lo que tiene que ver con usted, ¿cómo vendrá a escena? Miremos. Según la palabra de Dios, la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Recuerde, escogida, fue escogida. A ver, va usted, mándele a escoger papas. Cuando dice, anda, escoge papas, ¿de qué se trata? De seleccionar. Escoger papa no se trata de todo lo que cualquier papa malograda, mala, fea, que lo vea amontonarlo ahí. No se trata de eso. ¿Se da cuenta? Entonces dice, esta. Cuando le dice, usted quiero comprar esto, a ver, escoge lo que quieres. Se dice, avienta, se cierra los ojos y avienta lo que sea. No, usted empieza a mirar. Esto es lo que quiero. Cuando la Biblia está hablando, dice, la novia fue escogida, en otras palabras, dice, Dios minuciosamente examinó cada característica en el mundo visible y en el invisible de cada persona. No le pueden imponer a él lo que no quiere. Para su novia no quiere cualquier tipo de carácter, cualquier tipo de actitud, cualquier tipo de pensar. Pero usted está invadido en esa condición. El diablo nos ha bombardeado desde niños. Ve, a veces, muchas veces, con la colaboración de mamá o de papá, no vales para nada, no sirves para nada, tú no eres bueno para nada, eres lo peor, eres un tonto, eres esto. Y a tal punto que muchas veces los niños se lo creyeron. Y en realidad lo que quería el diablo, que nuestro lenguaje sea negativo, porque lo que usted habla, eso es lo que al fin y al cabo llega a pasar. ¿Sí? Entonces, hermano, pero entonces mi mamá tiene la culpa. Sí, pues hasta aquí, pero ahora tiene la culpa usted. Si se queda ahí. Ahora tiene la culpa usted si se queda ahí. Porque usted no tiene por qué quedarse ahí. Porque la Biblia nos revela nuestra real identidad. ¿Se da cuenta? La Biblia nos revela nuestra real identidad y nosotros la aceptamos. La Biblia no se va a encontrar que le dice, tú eres tonto, tú no vales para nada. La Biblia dice, varón valiente y aborrecido, imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos tibios si la Biblia nos manda eso? Es porque seguimos, tanto nos gustó lo negativo, que siempre nuestro oído y nuestro sentir, nuestro deseo jala por lo negativo. Libérese de eso ya. Porque la novia fue escogida antes de la fundación del mundo. Y este escogimiento de la novia fue propuesto en sí mismo. En otras palabras, a la hora que Dios iba a escoger su novia, él dijo, retírese todo. Sí, Señor, pero debes hacer esto. No te metas, aquí yo escojo lo que yo quiero. Por eso ese escogimiento se propuso él en sí mismo. En ese escogimiento él no necesita su ayuda. En ese escogimiento va a escoger lo que a él le guste. Él no es hipócrita. Él por ética no va a decir, bueno, tú también vas, aunque no me caes bien, pero... Él no tiene ética, no tiene hipocresía. No tiene fingimiento. Él le va a hacer pasar si usted le agrada. Y para que lo agrade, vamos a mostrar en la Biblia lo que va a pasar. Ahí nos va a lavar completamente, ve usted la palabra de Dios, de todo el concepto, ve usted de confianza en las cosas que nosotros hemos oído y hemos pensado. Pero nos va a volver nuestra confianza escritural. Entonces, dice, este escogimiento de la novia fue propuesto en sí mismo. Y el profeta toma Efesios 1.9 para mostrar eso. Y Romanos 9.11 también dice eso. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces no se puede leer de ninguna otra manera. El propósito central, el propósito eterno de Dios fue de tomar una novia de su propia elección. No se olvide eso. ¿Sí? No es usted diciendo, Señor, yo te voy a elegir una novia. No vengas con eso. Por eso Abraham le dijo a Eliezer, mira, el ángel era delante de ti, él seleccionará la novia que es. Tú solamente tienes que descubrir la que el ángel ha seleccionado. ¿Se da cuenta? Entonces,
Cuando nosotros nos damos cuenta de una manera, Eliezer entendiendo eso de una manera sobrenatural, dijo: Señor, la que dé a los camellos, porque él sabía la regla, ¿ve? Porque ya está establecido esa ley, que no puede cosechar lo que uno no siembra, que no puede Dios tratarlo a uno si primero uno no le trata a Dios correctamente. Entonces dijo: la que yo le diga dame agua, y no me da solamente a mí sino al camello, esos camellos son para ella, pero primero que ella atienda a los camellos. La que es lo atenderá, la que no es no lo atenderá. Igual aquí, la palabra de Dios, el poder que lo llevará allá, solamente el que es atenderá la palabra de Dios, lo honrará, lo obedecerá. El que no es lo mirará, leerá, dirá: buen versículo, y lo voy a publicar por Facebook. Pero fuera de esa realidad, ¿se da cuenta? Son dos actitudes diferentes, porque la nueva fue hecha de su propia elección, y aquí el propósito estaba en sí mismo, y siendo eterno fue decretado antes de la fundación del mundo. Entonces, fíjese bien, antes de que hubiese la más pequeña partícula de polvo estelar, antes de que Dios fuera Dios, y solamente es conocido, era conocido como el Espíritu Santo. Entonces, Dios significa objeto de adoración, y no habiendo que nadie ni nada para adorarle, entonces solo era Dios potencialmente. Pero en ese tiempo, allá, la novia ya estaba, ¿dónde? En su mente. Eso debe darnos claro lo que es la novia. Lo que es la novia. La novia estaba en la mente de Dios. Y la gente ignorantemente dice: ay, hermano, estábamos en su mente. ¿Nosotros? La novia estaba en la mente de Dios. Y luego, ¿qué estaba en la mente de Dios? ¿Sí? Cuando lo que estaba en la mente se expresa, ¿qué llega a ser? ¡Palabra! Lo que estaba en la mente de Dios eran sus pensamientos. Pero cuando el pensamiento se expresa, ¿qué llegó a ser? Palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué era? La novia, ve usted, aquello que será la novia es que aquellos que toman lo que es la novia. La novia es la palabra de Dios, porque el novio es la palabra de Dios, porque son de la misma especie. Un pato es con una pata, un gallo con una gallina, un caballo con una yegua, todo es de la misma especie. Y si el novio es la palabra de Dios, ella es la palabra de Dios. Entonces, no soy usted, yo no soy yo, no es usted la novia, es la palabra de Dios. Pero usted llega a ser la novia si usted toma la palabra de Dios. Por eso el profeta decía: no es el monte santo, es el santo en el monte. No es la iglesia santa, es el santo en la iglesia. Entonces, ve, ay, hermano, es que nosotros somos la novia, estamos predestinados. Espere, espere. La novia, para empezar, no es mundana, no es, la novia es la palabra de Dios, porque ella estaba en su mente. Entonces Pablo dice: tenemos la mente de Cristo. Entonces eso nos coloca como la novia. Y en la mente de Dios no entra nada sucio, nada inmundo, nada que hace abominación. Por eso, cuando él soltó su palabra y la empezó a expresar a través de los protagonistas de la Biblia, nos empezó a mostrar lo que él quiere ver y lo que no quiere ver. Nos mostró que habría espíritus que llevarían al creyente a operar desobedientes a él. Y mostró esa desobediencia en los primeros hijos. Lo mostró en Caín, lo mostró en cada uno. Y mostró: Dios, eso yo no quiero. Y mira lo que les pasa, mira lo que te pasará. Pero mira lo que yo quiero. La fidelidad de Moisés, la fidelidad de José, la fidelidad de Daniel, de los jóvenes hebreos. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que me agrada. Por eso, jóvenes hebreos, yo desciendo. No tienen dinero, no tienen tanta cosa tal vez que ofrecerme, pero en su corazón han tomado una decisión: no ir contra mi palabra, no ir contra mi palabra. Y eso me mueve hacia ellos. ¡Aleluya! Eso les hace la novia. Come el libro, eso le hace la novia. El libro es lo que le hace a usted la novia. Fuera del libro, no hay novia. Solo es usted un ser humano en condición caída, que será religioso, que será buena persona, que será dadivoso. Esas son cosas, son atributos, y está bien, pero eso no lo hace la novia de Cristo. Entonces miremos aquí. La novia estaba en su mente, sí, ahí estaba. Ella existía en sus pensamientos. Ahí está. Y cuando sus pensamientos fueron revelados, llegó a ser la palabra de Dios. Entonces, ¿qué de aquellos pensamientos de Dios no son eternos? Los pensamientos de Dios, los pensamientos eternos de Dios, permítame preguntarle, ¿son eternos los pensamientos de Dios? Si usted puede ver eso, entonces entenderá muchas cosas. Por eso, hermano, eternidad solo lo tiene Dios. Usted no lo tiene, yo no lo tengo. Perdimos eso cuando Adán cayó. La única manera de eternidad es que lo recibamos del que lo tiene. Entonces dice, ¿qué es lo que tiene calidad de eternidad? Los pensamientos de Dios. ¿Y qué es la Biblia? Los pensamientos de Dios expresados. Por eso dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces yo vendré a él. Entonces observe aquí.
Dios es inmutable tanto en esencia como también en sus modos. Hemos estudiado eso. Dios es infinito. Dios es infinito en sus habilidades, por lo tanto, como Dios, Él tiene que ser omnisciente. Y si Él es omnisciente, entonces no está ahora aprendiendo, ni tampoco está tomando consejo, ni aún de sí mismo ya toma consejo ahora. Sus decisiones ya están hechas. Por eso dijo, el que aumentara una palabra o quitara una palabra, listo, se acabó. ¿Se da cuenta? Ni tampoco está en ningún tiempo añadiendo a su conocimiento. Porque si Él puede añadir a su conocimiento, entonces no es omnisciente. En dado caso, lo mejor que podríamos decir que algún día sería omnisciente. Pero eso no es escritural. Él es omnisciente. Entonces Él nunca ha tenido un pensamiento nuevo acerca de algo, porque todos sus pensamientos siempre los ha tenido y siempre los tendrá. Y Él conoce el fin desde el principio porque Él es Dios. Por lo tanto, los pensamientos de Dios son eternos y son reales. No son simplemente como los pensamientos de un hombre, uy, mira, tengo esto y algún día lo voy a hacer a cabo. No, los pensamientos de Dios son diferentes. Es su palabra, es poder, es creador. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, Él empezó a manifestar esos pensamientos para revelarnos, sobre todo al pueblo del tiempo del fin, que tomaría la decisión final para poner fin a la caída, la decisión final correcta. Lo empezó a mostrar esos pensamientos en la vida de Adán, ¿no? En la vida de Moisés, en la vida de cada uno de ellos, hasta que llegó Él mismo y manifestó lo que es. Podemos leer eso en el párrafo 166, como dije, no fue escrito de Adán, pero le da a usted la idea y el conocimiento de que el pensamiento estaba ahí en su mente, y aquel pensamiento era eterno y tenía que ser expresado. Así que cuando Adán fue formado del polvo de la tierra, su ser espiritual fue creado por Dios, entonces Adán llegó a ser el pensamiento de Dios expresado. ¿Se da cuenta? Por eso, desde que la Biblia empezó con sus protagonistas, la Biblia empezó a mostrar el gusto de Dios y lo que no le gusta. Las dos cosas. Por eso dijo, pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Siempre las dos cosas. Entonces, y aquellos pensamientos eternos ahora deberían de estarse manifestando. Podríamos ir a través de los siglos, hallamos a Moisés. Moisés haciendo cosas que agrada a Dios y haciendo cosas que no agradaba a Dios. Cuando él quería servir a Dios con su concepto humano, Dios lo rechazó. Dios mostrando lo que quiere y lo que no quiere. ¿Se da cuenta? Y luego vemos que él tomó a un Jeremías, a un Juan el Bautista, a cada uno de ellos. Y fue el pensamiento expresado de Dios hasta que llegó a Jesús mismo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, por eso dice el profeta, de esta manera Dios nos coloca en la misma condición de Adán y Eva otra vez. Una persona no puede estar en la condición de Adán y Eva si no se encuentra con la palabra de Dios. Porque mientras él no se encuentre con la palabra de Dios, su voluntad propia no está libre. Se da cuenta que él no quiere fumar, pero no puede evitarlo. Él no puede evitarlo porque no entiende la verdad. Pero una vez que entiende la verdad, listo. Venga adelante, puede escoger. Por eso terminemos de leer Apocalipsis capítulo 4 parte 3, que estábamos leyendo el párrafo 231. Párrafo 231 dice, ¿cómo es la voluntad propia? ¿Por qué la llama voluntad propia, hermano Branham? Porque pone a un hombre y a una mujer, así como Adán y Eva, en el huerto del Edén. Por eso dice, cuando Dios expresó a Adán, era su pensamiento. ¿Cómo estaba Adán y Eva? En un mundo sin muerte, en un mundo señoreando sobre todo. Es el pensamiento de Dios para todo hijo, dice. La cosa es, ¿le gusta vivir en ese mundo? En ese mundo donde jamás hay derrota, donde jamás puede haber fracaso, donde jamás ve usted hay debilidad, hay miedos. Nos hemos vivido tanto en el mundo, en el otro mundo, que nos hace difícil dejarlo. ¿Se da cuenta? Nos ponemos hasta sentimentales con el mundo viejo. Sí, uy, guardamos las fotitos de recuerdo, que mira, que esto, que lo otro. Pero, ¿qué hubiese pasado si hubiese llevado su álbum viejo a Abigail para enseñarle a David? Mira mis fotitos con Naval. David hubiese llamado a sus soldados, bótenla de aquí del palacio. ¿Qué tal si Ruth hubiese llevado su álbum con Malón? O Rab hubiese llevado su álbum con los demás hombres que tenía. ¿Ah? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Ay, mira cuando era mundano, mira cuando me emborrachaba, mira esto era cuando era esto, ni vergüenza le da.
Está igual que los predicadores denominacionales. Hermano, yo era ladrón, yo robaba, yo adulteraba. ¿No te da vergüenza confesarlo? Debe meterlo preso porque está confesando sus malas cosas. ¿Qué más testigos si él mismo lo está que lo confiesa? Y que la policía no se le prendió el ojo de buscar delincuentes en el púlpito. Nada más lleve su cámara y no tiene que tener testigos ya. ¿Se da cuenta? Hermano, ni vergüenza. Y como han hallado que eso es tremendo, hasta algunos hasta se le inventan. Hermano, yo salté 100 casas y tal vez a una nomás y la atraparon tal vez, pero para que se dé más fama y para que la gente más impresione. ¿Qué es el cristianismo? Eso no ha salido de la Biblia, salió del infierno y la gente le gusta esas cosas. ¿Se da cuenta? Pero nos damos cuenta en la palabra de Dios lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Nos pone, dice, al hombre en su voluntad propia lo coloca al hombre, así como Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué estaban ellos? Sobre los dos árboles, voluntad propia. Este es muerte y este es vida. Dios les dijo, los dos árboles están aquí. Este es muerte y este es vida. Este es lo correcto y este es lo errado. Por eso cuando Dios le encuentra a usted, le va a revelar. Esta es mi palabra y esto es contra mi palabra. Y usted escoge con sus hechos. Ah, hermano, hermano, es que es difícil. Amén, 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 amén. Así tiene que ser. Porque ningún cobarde lo va a lograr. Y nos gusta que así sea. Porque no queremos cosas fáciles. ¿Qué pasaría si usted ve a los muchachos? Sí. A ver, hermano, vengan a cargar piedras. Y va con una piedrita de 2 centímetros. ¿Qué diría usted? Oye, vete, tú quieres jugar, vete a otro sitio. ¿Sí? Ni los niños van a estar con esa piedrita de 2 centímetros ahí. Entonces así es lo que queremos, un cristianismo de juguete. Nada más a la pequeña dificultad. No, el líder, el principio de la creación de Dios, él no jugó con eso. Él de verdad vino y fue un real soldado, un guerrero sobrenatural que se enfrentó a toda la fuerza del enemigo y lo derrotó. Entonces, como yo he hecho con ustedes, desde Génesis Dios mostró eso. Dios vino, en el principio creó los cielos y la tierra, y luego la tierra estaba desordenada y vacía. Dios se encontró con ese caos donde las tinieblas reinaban. Dios descendió para mostrarnos cómo se hace. Esa es la Biblia, para mostrarnos cómo se hace. Tomó ese caos, tomó esas tinieblas, esa muerte, y lo transformó en un Edén. Porque Dios sabía que un día su vida iba a estar como la Odisea. Había luz en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Filadelfia, pero no había luz en la Odisea, en esta edad. O sea, hoy, Génesis 1, 2, todo es un caos. Y ahí es donde Dios le encuentra y le dice, mira Génesis como yo hice. Señor, mira mi vida cómo está. Sí, sí, tú estás como Génesis 1, 2. Todo es un caos, el diablo ha trabajado en ti. Pero mira cómo yo lo hice. Yo descendí, aleluya. Me paré aquí, mi espíritu descendió y empecé a hablar mi palabra. Y mira, terminé trayendo a escena un Edén. Toma el poder, mi palabra. Toma el libro abierto, cómelo y haz lo mismo. Profetiza eso. Cosas del libro, no tus ideas. Profetiza el libro sobre muchos pueblos, tribus, naciones, lenguas, reyes. El libro. Aleluya. Es Dios mostrándonos esas cosas. Entonces dice, libre albedrío. Dios colocó al primer hombre, a Adán y a Eva, aquí mismo con libre albedrío. Y Él los coloca a ustedes en el mismo lugar. Y la única forma en que ustedes pueden arreglar esta cosa aquí adentro es su voluntad propia. Su voluntad propia. Ustedes tienen que desear hacer la voluntad de Dios. Ustedes tienen que desear hacer la voluntad de Dios. Y ustedes tienen que alejarse de su propia voluntad para permitir que la voluntad de Dios entre. Son cosas diferentes. Ustedes lo tienen que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos esas cosas, vemos aquí en el mensaje las bodas del Cordero, párrafo 30 del mensaje las bodas del Cordero. Estoy dándole los datos, hermano. ¿Por qué?
Como le dije al principio, nosotros vivimos en un mundo donde no nos importa que otra persona progrese, avance. Y si avanza, le tenemos envidia, molestia. No, si se compró su auto, ah, sí, pero no vale. Tú hubieras comprado otro, ese no vale. Más que vale, solo que la envidia no mal hace hablar hacia uno. Entonces, cuando nosotros en la vida cristiana queremos ver al pueblo de Dios ser victorioso, busquemos los recursos que ellos cada uno necesita. Porque pueden lograrlo, porque pueden hacerlo. Por eso cuando vemos estas cosas nos debe gustar identificarnos con la Biblia, con las partes que la Biblia lo exalta tan alto. Tal vez puede ser usted un hermano, tal vez una jovencita, tan lejos, tal vez solo por ahí, sola. Tal vez nadie y todo por el estilo. Agacharse la cabeza, no. Con oposición, no se preocupe. Usted diga, pues, a ver, ¿con qué clase de escritura me identifica mi realidad? A esa muchachita que estaba allá. ¿Se da cuenta? Eso significa que Dios quiere usarme y quiere mostrar que alguien, si se encuentra conmigo, no va a hallar a una cristiana débil. No, no, no. Mi fe sigue intacta. Mi condición puede ser difícil, pero mi fe es indestructible. ¿Se da cuenta? Y así tal vez unos jóvenes con dificultades. Oye, hermano, no tengo nada y todo está en mi contra. Oye, ¿qué escena? ¿Pero dónde estaba esto en la Biblia? Ah, los jóvenes hebreos. Ah, no hay problema. Simplemente la única cosa es quedarme del lado de la palabra de Dios. No transgredirla, amarla, honrarla. Entonces las demás cosas tomarán lugar. Simplemente visualice el cuadro de la Biblia para su situación presente. No mire circunstancias. Entonces miramos el párrafo 30 de la boda del Cordero. Lo mismo es con sanidad divina. Dios tiene el poder para sanarlos a ustedes, lo tiene. Y si ustedes, pero si ustedes tienen la, ¿qué? Valentía. La valentía para aceptarla. Porque todas las circunstancias van a ser negativas, adversas. En cada área. Pero tienes de la valentía, lo acepto, Señor. Me rehúso a estar súbito, porque tú me has creado para señorear sobre todas las cosas. Si tienes la valentía para aceptarla. Pero pelearán por cada pulgada del camino. Pelearán por cada pulgada del camino. Dios tiene sublime gracia para salvarlos a ustedes. Hermano, es que la gracia de Dios, nada tenemos que hacer. Sí, Dios tiene sublime gracia para salvarlos a ustedes. Y lo hará. Pero ustedes pelearán cada pulgada del camino. Hermano, es que gracia, no tenemos que hacer nada. Sí, gracia, usted no va a pagar por ello. Pero peleará porque hay diablos buscando que usted no logre obtener aquello por lo cual Cristo ya pagó por usted. Habrá propuestas del enemigo, tranquilo, aquiétate. Sí, aquiétate enfermo, aquiétate débil, aquiétate mediocre. Algún día Dios hará algo. Dios ya está haciendo algo en el mismo momento que le muestra su palabra. Eso es lo que Dios está haciendo. Más lo hará Dios, no puede obligarlo. Dios, el trabajo de Dios es mostrarle su palabra, de dar, revelarle su identidad, revelarle a él su voluntad para usted. Entonces, ah, Señor, eso es lo que tú quieres. Si tú lo quieres, ¿quién puede impedir? Y usted empieza a caminar en ello. Saldrá el enemigo a diestra y a siniestra, como estos muchachos que fueron allá, estos generales que fueron a coronar a David. Cuando se fueron, oh, el Jordán estaba desbordándose. Se miraron unos a otros. Oh, hermano, qué raro, ¿tienes miedo al Jordán? Ya no le tengo miedo. Aguanta, no sé tú, pero yo no le tengo miedo. Yo no creo que me pueda matar el Jordán. Yo no creo que me pueda arrastrar el Jordán. Yo no creo que me pueda destrozar el Jordán. ¿Tú crees? Yo no creo. ¿Y dije qué? Yo creo que lo puedo pasar. Yo creo que puedo cruzar allá. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy por mis propósitos. Yo no voy por mis objetivos. Yo voy por lo que la palabra dice, que debo luchar por el que debe reinar. Voy por el verdadero rey, que es conforme al corazón de Dios. Entonces, yo no creo que algo me pueda detener. ¡Aleluya! Y cuando empezaron, oh, hermano, tal vez una danza en medio del Jordán. A ver, pues Jordán, ¿dónde está tu poder? ¿Cuándo el poder del enemigo cae? Cuando usted decide ser valiente para aceptar la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios, para honrar la palabra de Dios. El poder del enemigo cae. Pero cuando luchamos por nuestra propia causa, ahí sí perdemos, porque apartados de mí nada podréis hacer. Ahí todo llega a ser difícil. Entonces, Dios tiene gracia, pero ustedes pelearán cada pulgada del camino. Porque yo he estado detrás de este púlpito casi 31 años y cada pulgada ha sido una constante pelea. Ciertamente que sí, pero debemos pelear si vamos a reinar. ¿Sabe por qué? Permítame. Leer aquí en el libro. De
edades. Dice, en la edad de la Odisea. El párrafo 135. Observe este énfasis. Dice, vale más que vengas. La edad de la Odisea, párrafo 135. Vale más que vengas antes de que sea demasiado tarde. Y dice el Señor, y de mí compres oro refinado en fuego, y entonces serás verdaderamente rico. ¿Estamos viendo el significado? Escúcheme. Llegamos al mundo desnudos, pero no saldremos del mundo desnudos espiritualmente. No, Señor. Nos vamos a llevar algo. Y lo que es ese algo es todo lo que podemos llevar. Solo una cosa, dice. Ni más ni menos. Entonces nos conviene tomar mucho cuidado de llevarnos algo que nos haga justos ante Dios, ¿no? Porque usted se va a llevar la inmundicia del enemigo. Cuando viene, viene sin nada, pero se llevará cosas del enemigo o cosas que le colocará justo ante Dios. Lo que usted va a llevar, de eso depende su relación con Él. Entonces dice, debemos nosotros examinar y tener mucho cuidado de llevarnos algo que nos haga justos ante Dios. ¿Qué nos llevaremos, hermano? Nos llevaremos nuestro carácter. Carácter. ¿Se da cuenta? Gente osada, gente intrépida, gente de compromiso, gente valiente. No, usted no puede, con cobardía no puede entrar allá. Con miedo, con temor, con conformismo, con pesimismo, con excusas. Usted no puede entrar allá. Con un carácter. Que así usted estuviera solo, que todo el mundo se debilitara y todo el mundo se echara para atrás. Con tal carácter. Al fin y al cabo, yo mi compromiso no lo hice grupal, lo hice yo y Dios. Punto. Ese tipo de carácter. Por eso dice, usted va a llevarse su carácter. Ahora, 136. Ahora, ¿qué clase de carácter se va a llevar usted? No es el carácter de molestar, sino darle golpes por allá. Será como el de aquel cuyo carácter fue formado por medio del sufrimiento en el horno de ardiente de la aflicción. O será un carácter producto de la blandura de esta gente sin carácter de la Odisea, que ponen excusa por todo, que todo les desanima, que todo les afecta. Se da cuenta que siempre ve, mientras las cosas van a ser favorables, bien. ¿Qué tipo de carácter? Por eso aquí, hermano, las cosas que determinan de aquí en adelante es el tipo de carácter suyo, y eso usted la tiene que decidir, y usted va a pelear por ello, y nadie le va a obligar a ello. Tenemos que entender eso. Un predicador tiene que entender esas cosas. Usted tiene que llegar a esa condición. Por eso le digo, si usted ve, quiere avanzar bien, si no, no. Quiere reunirse bien, si no, 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 no venga, no hay problema. El predicador no tiene por qué molestarse. Y Dios tampoco se va a molestar por ello, porque Dios respeta su decisión. Oh, hermano, pero cuando la gente toma su decisión por ello mismo, en el camino nos encontraremos y sabremos. Usted lo ha hecho por tu propia escogencia. Yo también por mi propia escogencia. Entonces, uno podrá disfrutar esas cosas. Pero vivimos en un mundo de la Odisea, que siempre estamos mirando a ver quién nos anima a lo que hacemos. A veces queremos hacer algo, a ver cuántos quieren hacer esto. Hermano, ¿y qué? ¿No ibas a hacer esto? No, es que nadie quiere. Siempre queremos obrar de una manera grupal, pero carácter, yo sé que eso debe hacerse, y así nadie lo quiera hacer, yo lo haré. Ese es el tipo de realidad que nosotros necesitamos. Por eso dice, ¿ve qué clase de carácter vamos a llevar de esta clase de gente de carácter blando de la Odisea, sin carácter? La respuesta está con cada uno individualmente. Individualmente. Porque en aquel día, cada, o oh, en aquel día,
Cada hombre cargará su propia carga. ¿Se da cuenta? Entonces, leamos aquí en la edad de Esmirna, retrocedamos a la edad de Esmirna, al párrafo 26. Por eso le digo, hermano, cuando usted venga dificultades, venga esto, venga lo otro, a veces estamos tan blandos como la Odisea, vamos a pasar dificultades, nuestros hermanos pasaron eso. A veces las hermanas un poquito, por ahí el esposo lo trató un poquito mal, hermano, ¿qué dificultades paso? Hermana, tranquilo, ¿por qué somos un mundo de quejalones? ¿Se da cuenta? Por ahí un poquito, por ahí la esposa no le dio la comida al hombre, tengo problemas en mi hogar, hermano, ¿qué le pasará a mi esposa? No me preparó la comida, no me lavó la ropa, no me planchó la ropa y todas esas cosas. Ese carácter, ese es una perversión del carácter. Eso no va a entrar allá. Necesitamos gente que entendamos. Nadie está sujeto a ser mi esclavo, ni el esposo, ni la esposa. Y el momento que quieren atender, bien, gracias, Dios los bendiga, ayúdame a ser agradecido por ello. Y cuando no lo quieren hacer, no están obligados a hacerlo. ¿Cómo que están obligados a hacerlo? ¿Ah? Nadie está obligado a respetarlo. Si lo respetan, bien, gloria a Dios. Si nadie lo respeta, bien, qué bien, no hay problema. ¿Se da cuenta que Jesús vino aquí a la tierra? ¿Quién lo sirvió el día? Nadie quería servirlo, pues no hay problema. No había almuerzo, no hay problema. No había donde hospedarse, nadie le arreglaba la cama, no hay problema. Por ahí él cogió una piedra para acostarse. Entonces dijo, las zorras tienen hasta cueva, yo tengo que buscar por ahí un árbol, lo que sea. Las aves nidos, mi jornada aquí en la tierra, ¿qué creen? Dijo, que alguien me arregla el hotel. Señor, quiero seguirte. Le dijo, pero tú eres muy consentido, tú eres un gran ministro, estás acostumbrado a los hoteles, a todo ello. Bueno, déjame decirte que si me sigues, las zorras pasan mejor. Y las aves también. ¿Qué así? ¿Que no hay hoteles? ¿No hay cena especial para predicadores? Nada de eso, le dijo. Bueno, creo que mejor lo voy a pensar y se fue. ¿Se da cuenta? Debemos tener ese tipo de carácter. Cuando hay bien, nunca debemos ir a tener ese complejo. Cuando hay para lo mejor, pues lo mejor. Cuando hay para nada, no hay problema. ¿Pero qué tiene que ver eso en mi relación con Dios? Vivimos tan débiles. ¿Qué pasa con el hermano? Está medio desanimado. Ah, déjalo que se desanime. ¿Qué faltos de carácter, hermano? Somos llamados a tener el carácter de Cristo. Él no estaba llorando. Oye, hermano, ¿qué? Han dicho de mí que soy un diablo. Jesús, no, tengo que ir a arreglar con Caifás, acompáñame, porque ha dicho que soy Belcebú. Le dijo, dígame, sí, yo mismo les autorizo, dijo. Con mi autorización, llámenme lo que quieran. Solo les doy un consejo al Espíritu Santo, cuando vengan, no hablen de él. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, por eso el cristianismo es tan débil, por falta de carácter. Y eso es lo que Satanás roba en la Odisea, los vuelve tan blanditos, los hibrida, tan delicaditos, que cualquier cosita difícil, rápido se ponen a lloriquear. Qué bueno que lloraran por más de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso debemos llorar por más de Dios en nuestro corazón. No queremos nosotros repetir la historia de una religión más, faltos de carácter, no. Queremos caminar con un anhelo, quiero una vida cristiana diferente en su 100%, como jamás se ha vivido, pero que sea bajo los pasos y las huellas de Jesucristo. Observe, párrafo 26 de la edad de Esmirna. Si no sufrimos con él, ¿no? Porque hay gente que sufre, pero es porque tal vez, ¿no? A veces tal vez la hermana ve y todo con el esposo, claro, porque ella también tal vez le entra la pelea. O el esposo, porque él también le entra la pelea. O los hijos y tanta cosa. Pero cuando usted, hermano, entiende la clase de carácter y entiende a qué prestar atención, si son cosas que no edifican, ¿y para qué prestar atención? Pero está que te lo dice a ti, no, a mí no me dice, porque está diciendo, está insultando y todas esas cosas que dice, la Biblia no dice que soy eso. Por lo tanto, a mí no me está hablando seguro. Porque la Biblia dice que soy ese pueblo, ve usted, que he sido llamado para heredar la promesa de Dios, para anunciar las virtudes del que me llamó de tinieblas a luz. Y aquí me están proponiendo que hable de tinieblas. Entonces, yo no soy eso. Entonces, usted no presta atención a esas cosas. Pero si no sufrimos con él, entonces no podemos reinar con él.
Usted tiene que sufrir para reinar. Pero es por causa de la palabra de Dios, pues. La gente a veces sufre por ocioso, por perezoso, por malcriado, porque se porta mal, porque no sabe hacer las cosas, porque piénselo. Un trabajador, un buen trabajador, ¿usted cree que va a sufrir de falta de trabajo? No va a sufrir, hermano. La única cosa que sufrimos por mediocre, por hacer mal el trabajo. Y nos, por la mala fama que nos ganamos. Yo no les trabajo porque mira, eso hace mal. Entonces debemos clamar a Dios con, por mucha sabiduría para hacer las cosas bien. Para desear que alguien que me contrató se quede feliz con las cosas, con el trabajo que le hice, que disfrute esas cosas. Entonces no, todas las cosas que vienen a nosotros simplemente por nuestra causa, porque cuando Dios nos creó diferente. Nos creó para reinar, nos creó para disfrutar. Por eso dijo, por cuando no serviste al Señor con gozo y alegría de corazón, no puedes entrar. Entonces, la razón de esto es que simplemente, dice, la razón de esto es que simplemente, es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Por eso le digo, cuando Dios lo ha hecho difícil, hermano, será difícil, amén, amén. Yo estoy de acuerdo. Yo le digo, sí, Señor, está bien que sea difícil, que lo hayas hecho así. Porque si lo estableciste antes de la fundación del mundo que sea difícil, yo digo, sí, Señor, amén, yo quiero que sea así. Porque cuando no nos cuesta, no lo valoramos. A ver, denle un carro a usted que no le costó. En un mes ya lo tiene como que tuviera 10 años. Pero deje que le cueste, hermano, así sea una bicicleta. No quiere que ni la moja se sienten ahí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso dice, ¿Dios lo ha hecho difícil? Sí, sí, Señor, está bien, amén, que así sea. Dice, Dios lo ha hecho difícil de esa manera. Entonces, carácter es una victoria, no un don. Ay, Señor, algún día que me dé la fuerza para hacerlo. No, usted tiene que pelear. ¿Usted qué cree? Que cuando fueron los soldados de David ahí, de un momento a otro, los músculos se le crecieron poderosísimos y transformaron en gigantes. No, tuvieron que decidir a pelear y tal vez ya no nos veamos otra vez. Tal vez sea la última vez que nos veamos, amigo. Dios te bendiga. Tal vez no regreses de esa pelea. Pero voy a pelear. Fue en la hora de la pelea que Dios descendió. Es en la hora de que usted decide no ser derrotado. Este valeroso hombre de Siria, él no quería, era valeroso, dice, era valeroso en gran manera. Entonces Dios le abrió acceso hacia él para mostrar qué clase de gente Dios está buscando. ¿Usted cree que Dios busca lo peor? No. Él dice Pablo, Dios puede encontrarlos en la peor condición, pero los saca de tal manera y los eleva a tal realidad que lo grande queda pequeño ante lo que Dios llamó, que lo poderoso queda débil ante lo que Dios llamó. Puede leer 1 Corintios, ve, 1. Entonces dice, ve, carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter, un hombre sin carácter no puede reinar. Porque el poder, aparte del carácter, es satánico. Por eso cuando yo miro la palabra de Dios, ya sé por la palabra de Dios lo que va a pasar. No necesito ser profeta. Ya sé lo que va a pasar. El camino se va a volver más difícil. ¡Aleluya! Ya sé lo que va a pasar. Y ya sé que solamente la novia va a caminar en este camino. Entonces hay que traer este tipo de entendimiento, este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque bienaventurado, decía el Salmo, aquellos que tienen su fuerza en Dios, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes de aguas. ¡Aleluya! Los días de la Biblia vuelven a escena. Los días de una vida cristiana, no a, todo en su contra, nada a favor, pero con un corazón implacable, su relación con Dios, su amor por Dios. Entonces, cuando miramos por la Biblia, sabemos, para que la novia sea perfecta, tiene que haber adversidad, tiene que haber obstáculos, tiene que haber tantas cosas adversas, dificultades. ¿Ve? Tanta adversidad, hermano, para congregarnos, para tener compañerismo, tal vez hasta en las transmisiones, tal vez en los viajes, tanta adversidad, tanta cosa negativa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo pueden ir a reinar? Oye, vamos a reinar con el Señor, sin carácter. Ese es satánico. Porque cuando no lo cuesta, Dios ya mostró en la Biblia que cuando no nos cuesta, se lo regalamos al diablo otra vez. Adán no le costó nada, no hizo nada por el reino que Dios le dio.
rápido, se lo entregó. Jesús vino y lo pagó. El diablo lo ofreció. Te lo regalo, le dijo. Solo dobla tus rodillas, te la doy. No, dijo, yo pago por ello. Abraham, te regalamos la cueva de Macpela. No, dijo, díganme el precio. Yo no quiero nada regalado. David, te regalo. Esa era mía para que hagas ahí el sacrificio para Dios. Hernán Jebuseo dijo, te la regalo, David. ¿Cómo voy a ofrecer a Dios algo que no me cuesta? Dijo. ¿Se da cuenta? Es ese tipo de carácter que debemos. No quiero una vida cristiana fácil, Señor. Sé que es difícil, pero quiero caminar por ahí. Porque no quiero tener un carácter débil. No quiero acostumbrarme a las cosas, ve usted, donde todo es fácil. Quiero, como Pablo dijo, yo sé vivir teniéndolo todo y sé vivir no teniendo nada. Ese tipo de carácter deseamos. ¿Se da cuenta? Donde todas las cosas naturales no tengan nada que ver con nuestra relación con Dios. Esa es la novia que Dios escogió, es la determinación que Dios ha hecho para su pueblo. Y a él no se le puede decir, Señor, déjame decirte quién debes escoger. Él ya dijo en su Biblia lo que escoge. Por eso que es glorioso, vino un profeta y nos mostró el enfoque de la Biblia. Juntó todo eso y lo hizo claro. Oh, hermano, es glorioso. Porque todos los demás predicadores no se predican sus ideas, sus razonamientos, sus propias explicaciones, sin volverlo a la Biblia. Pero nos damos cuenta, fue todo aquello que después de Adán todos tuvieron que luchar para reinar. ¿Por qué? Adán nada más era Dios para mostrar que no funciona dándolo todo sin que lo cueste. Por eso tomó lugar la caída. Para que cada uno esté en una condición difícil y a ver si quiere pelear, a ver si quiere ser soldado, a ver si quiere luchar por la vida o se resigna a la muerte. A ver si quiere luchar por la salud o se resigna a la enfermedad. A ver si quiere luchar por perfección o se resigna a la inmundicia, al pecado. Las dos cosas aquí. Usted va a mostrar por qué quiere luchar, de qué se llena su corazón, de la valentía que desciende del cielo o de la cobardía que sube del infierno. Aleluya. Fe no mira circunstancias, fe no mira obstáculos, fe mira la palabra de Dios. Fe camina en ella, le cree a Dios. No importa si mis ojos no lo dicen, la palabra de Dios ya lo decretó. ¿Se da cuenta cuando en el hogar de repente viene su hermano y dice, haz esto? Dice, ¿sabe qué? Mi papá ya me dijo que haga esto, tú cállate. Porque usted entiende, es la voz más alta que hay en el hogar. Y la voz más alta en el universo es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Todo lo demás, cállese, la palabra de Dios ya dijo eso. Es el plan de Dios para usted, ser un victorioso. No, que hermano, que somos débiles, que somos carne. Anda con tus mentiras, ya llegaste tarde y ya me oí la voz de Dios. Ya me oí la palabra de Dios. Hermano, es que es difícil. Sí, pues, es difícil. Satanás usará todos sus recursos a su alcance. Usará el mundo de glándulas sexuales. Usará el mundo de los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Usará todas esas cosas. Pero yo usaré la palabra de Dios. El escrito está. Aleluya. Por eso el profeta colocó estas cosas aquí en Esmirna, para mostrarnos el logro de Satanás. Quiere gente sin carácter, quiere gente sin valentía, gente que camine solo quejándose. Hermano, ¿cómo estás luchando? Hermano, luchando. Vergüenza debe dar, porque el que está luchando, pero conforme a la palabra de Dios, está venciendo, tiene victorias. Dios colocó estas cosas aquí, entonces dice, ¿qué es? Carácter. Sin carácter no puede reinar, porque el poder, aparte del carácter, es satánico. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que tenía poder Pilato, pero no tenía carácter? Porque cuando tienes el poder, tengo poder para soltarte, tengo poder para matarte. Así le dijo, suéltame, pues no dice que soy justo. Dice la Biblia, él sabía que por envidia lo habían entregado, él sabía eso. Él sabía que debería soltarlo y tenía el poder para hacerlo, pero le faltaba el carácter. Decía, pero toda la gente no quiere eso, la gente no quiere eso. Estás llamado para hacer lo justo, para juzgar las cosas como debe ser. Después cosechó. ¿Se da cuenta? No tenía el carácter para eso. Ahí está Judas. Dios le entregó el poder. Era un gran apóstol, pero no tenía el carácter. Vendió a Jesucristo.
Ahí está Esaú. Tenía la primogenitura, pero no tenía el carácter para eso. La primera propuesta del diablo de ser un mujeriego cayó. Hermano, es difícil, sí. Usted y yo vivimos en el mundo, en el mismo mundo, bajo los mismos ataques. No venimos del espacio. Sé los ataques del enemigo. Sé los problemas suyos. Sé lo mismo viene a mí y tal vez más. Pero es mi decisión. Es la decisión suya. Usted no se haga al pobrecito. No, no, no. Todo está a nuestro alcance si queremos. ¿De qué es difícil? Sí, señor, es difícil. Por eso mi respeto para todos aquellos que avanzan, porque sé lo que cuesta, sé el precio que hay que pagar, sé la batalla que hay que batallar. ¡Aleluya! Por eso que buscamos enfocar verdades que sean fuerza para usted, virtud para usted, poder para hacer más logros de los que ya hizo. Porque anhelamos ver un pueblo victorioso. Si tenemos el sentir de Dios, ¿cómo vamos a estar satisfechos con un pueblo derrotado? Si algo de Cristo está en nosotros, no queremos ver un pueblo derrotado, no queremos ver un pueblo humillado ante el enemigo. Porque Dios no ha cambiado su deseo. Quiero al hombre mi imagen y semejanza. Quiero al hombre señorear sobre todo. Si algo de Cristo está en usted, usted quiere lo mismo para sus hermanos. Cuando David, que tenía a Cristo, cuando David, que era conforme al corazón de Dios, fue al campamento y vio que los israelitas buscaban las cuevas más grandes para esconderse ahí, las cuevas más profundas para meterse, el sentir de Dios en él dijo: no puede ser un pueblo derrotado, no puede ser un pueblo humillado, no puede ser el enemigo victorioso. Él corrió por todo el campamento, dijo: eso no es así, porque Cristo estaba en él. Cuando Cristo esté en usted, usted correrá por todo el campamento. Nada de derrota, nada de victoria para el enemigo. Nada de tibieza, nada de mediocridad. ¿Qué se ha creído este filisteo? Somos la simiente real de Abraham. Podemos poseer la puerta de nuestros enemigos. Corra por el campamento. Muévase con la palabra de Dios. Con el escrito está, con el plan de Dios. Él no era soldado. Él no tenía mando. No tenía autoridad. Pero tenía la palabra de Dios en su corazón. Tal vez a usted nadie le quiera oír porque toma sus ideas. Tome el escrito está, tome la palabra de Dios. Y usted verá la realidad en su vida. Aleluya. Debemos estar hartos de eso. Hartos de predicadores que justifiquen el pecado, que defiendan al diablo en la gente. Que digan: es que eres carne, es que lo son muchachos, es que son jóvenes, son defensores del diablo. Hartos de esos hipócritas que solo les interesa el dinero de la gente. No les importa el plan de Dios para su pueblo. Queremos un nuevo sentir que venga del cielo, un nuevo amanecer en cada uno de nuestros corazones. Que ese nuevo día bate nuestro corazón, que esa visión pueda mirar conforme a lo que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos dentro de nosotros. Entonces nos moveremos de esa manera, mensajeros de buenas nuevas, mensajeros de victoria, mensajeros con carácter, con valentía, donde nada más tú eras valiente siendo sirio, no puede ganar a la simiente de Abraham. Espera, espera, que yo tome la palabra de Dios como debe ser. Aleluya. Observe esta muchacha. Ella tenía razón para estar rencorosa. Tal vez este ordenó la muerte de mi familia. Era para que esté deseando su muerte. No, en un cristiano no hay eso. Así me hayas hecho mal, deseo tu bien, deseo tu libertad. Así me hayas quitado mi casa, mi familia, así me hayas tenido, me te hagas tu prisionera, te deseo lo mejor. Quiero verte libre de tu lepra. No hay rencor, no hay soberbia, no hay ira, no hay envidia, no hay enojo. ¡Libres! ¡Aleluya! Ese es el mundo al que Dios nos llame en esta hora. Los esclavos tenían rencor, estaban enojados. En este caso, esas bandas armadas habían destruido todo.
Tenía razón de estar rencorosa, pues, esta muchacha. Pero ella era una naturaleza diferente, eso le impactó. Oye, general, dijo, ¿por qué vive leproso? ¿No te pueden ayudar tus médicos? Mi Dios puede quitar tu lepra. ¿Y a ti qué te importa mi salud? ¿Ah? ¿Esta no me querrá llevar allá que me maten? A mí que está seguro está buscando destruirme. Cuando empezó a mostrarle por la palabra, digo, de verdad su deseo de que me vaya bien es bueno. Ya me va bien. Y ella deseaba que le vaya más bien. Oh, hermanos, ese debe nacer en nuestro corazón. Oye, a mi hermano ya le va bien, pero deseo que le vaya más bien. Deseo que le vaya más bien a cada uno de los hijos de Dios. Esa es la característica. No somos esa mujer que dice, yo maté a mi hijo y tú también. Si yo no tengo, tú no tengas. Ni para mí, ni para ti. No. Queremos ser bien de los hijos de Dios. Por eso usted entrará a la escritura. Por eso usted buscará el compañerismo. ¿Sabe para qué? Para dar noticias que le vaya bien al pueblo. Porque nosotros encontramos el otro lado, que es como... Anda, unge a Asael. ¿Se da cuenta? A veces tenemos esa unción de Asael. Nada más buscaba que Israel falle y le lanzaba los ataques. Porque a veces nada más entramos a la palabra de Dios para ver las cosas malas. Y cuando a veces nosotros encontramos gente que a veces dice, hermano, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué no debemos hacer esto? ¿Por qué no debemos hacer aquello? ¿Por qué no debemos...? Todo lo negativo le pone la pondería. Y nada de lo positivo. ¿Se da cuenta? Pero el verdadero creyente, mira, esto es lo correcto. Por eso dice el profeta, la gente está haciendo nada más lo que no debe hacer y nunca le dice lo que debe hacer. Lo único que encontramos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Y qué hago entonces? Necesitamos mensajeros que traigan a usted propósitos al corazón de la gente, propósitos nuevos. Después nada más de destruir, solo lo Asael lo hacía eso, pues. Asael nada más era un poder destructor para destruir. ¿Se da cuenta? Y para atacar el sistema de la ramera, pues que una nada más bastaba. Pero para cambiar la condición de la vida de la gente, ese era Eliseo. Y nosotros vemos la obra maestra de Eliseo, es esta muchacha. Es una obra, es un resultado del mensaje de Eliseo. Eliseo les quitaba ira, enojo, soberbia, todo. Y les colocaba tal fe que aunque la circunstancia sea la peor, ese tipo de creyentes no iba a doblegarse porque era uno de los 7000 en los días de Elías. Dios está mostrando la clase de carácter de esos 7000. Un carácter para ser humildes. Ve usted a Dios y su palabra para ser humildes y llenos de anhelo y deseo por el éxito del pueblo de Dios. Esa es la Biblia. ¿Ve? Es aquello que va a cambiar su vida completamente. Es aquello que el diablo tal vez va a luchar, sí, pero tú no, pero algún día, pero más ahora. No, la palabra es un martillo, que es el roca que el diablo, el enemigo, ha puesto para impedir el fluir del agua de la vida. Ese martillo de la palabra lo puede destrozar. Deje que eso golpee su corazón, confróntese con esas escrituras. Porque es la realidad para usted, Dios tiene una realidad para usted. Y es la mejor. Si usted vive fuera de esa realidad, lleno de sinsabores como en Esmirna, amargado, sin vida, moribundo, si usted vive eso, es porque usted ha rechazado, rechaza el plan de Dios. Pero Dios viene para hacer frente a este poder de Esmirna. Se requiere carácter. ¡Aleluya! Para no doblegarse ante la propuesta presente del enemigo. ¿Se da cuenta? Pero para aceptar la real identidad que Dios nos muestra para nosotros. Un hombre sin carácter no puede reinar porque el poder aparte del carácter es satánico. Pero poder con carácter es digno de reinar. ¿Se da cuenta? Poder con carácter es digno de reinar. Por eso con Dios le entregó el mensaje a Lutero. Y cuando le pusieron a Lutero, listo, dijeron, simplemente retráctate o te quemamos. Ya está dicho ya. Él dijo primero, muéstreme por la Biblia. Nada de Biblia, retráctate o mueres, no nos importa. Nada la Biblia. Bueno, dijo, se puede decir algo. No es bueno que el hombre vaya contra su propia conciencia. Y yo sé que no me debo retractar, lo sé. Y muchos saben que no deben fallar, lo saben. Pero no añade lo que Lutero dijo. Sé que no me debo retractar. ¿Y sabe qué? Y no quiero retractarme. Ese es carácter. Sé que no lo debo hacer y no quiero. Sé lo que debo hacer y quiero.
lo que pase, dijo. Porque sé que todo es temporal, tal vez esto me prolongue 5 o 10 años más, pero terminará. Pero si tomo la decisión correcta, es una eternidad. Y también no solo eso, será un testimonio para otro. Será un buen ejemplo para otro. ¡Aleluya! Miramos las cosas de la palabra de Dios. Ahí está Jesús. El origen del real carácter. Qué difícil. Él sabía lo que le esperaba. Es diferente cuando usted no sabe lo que le va a pasar. Solo se imagina. Pero Jesús sí sabía lo que le iba a pasar. Y tomar esa decisión de ir a toda esa masacre. Oh, si es posible, pase de mí esta copa. Pero le digo, no. No. Que se haga tu voluntad, Padre. Él quiso hacerlo. Porque cuando lloraron, dijo, no lloren por mí. Él quiso hacerlo. Igual hoy. Es difícil. Sí, la vida cristiana está en otra espera. En la espera de vencedores, de invencibles. Por eso Dios lo tomó en este día, el ejemplo, como águilas. Va y busque una otra ave igual al águila. Búsquelo en todo el universo a ver si lo encuentra. Busque otra ave que se remonte más alto que el águila. Búsquelo. Más veloz que el águila. Con un ojo más eficaz que el águila. Con garras más poderosas que el águila. Con plumas más fuertes que el águila. Existe. Entonces Dios lo llamó a ser usted una persona que jamás ha estado diferente de todos los seres humanos en la tierra. Con una perseverancia, con una constancia, con una determinación como jamás se ha visto en la tierra. Pero usted si quiere puede rechazar eso. Usted si quiere se puede rendir y se puede humillar a las cadenas del infierno, donde vive una vida dando lástima, recibiendo migajas del infierno, migajas religiosas. Tranquilo, hermanito, vamos a orar por ti, a Dios te cambiará tu vida. Algún día Dios hará algo por ti, migajas religiosas. Cuando Dios quiere hacer polvo cada cadena del enemigo. ¡Aleluya! Yo quiero una liberación total para usted en esta hora. No algún día, ahora, hermano. Pero tiene voluntad propia. Nosotros escogemos. Tome en serio la palabra de Dios. Sea bien serio con la palabra de Dios. Nunca bromee con ella. Nunca juegue con ella. Firme con ella. Y no hay quien lo haga frente todos los días de su vida. Aleluya. Poder con carácter digno de reinar. Diciendo que Él quiere, Jesús quiere que nosotros compartamos aún de su trono, de la misma manera que Él venció y se sentó en el trono de su Padre. Entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Aleluya. Esa es la realidad gloriosa que la palabra de Dios declara para cada uno de nosotros. Entonces, volvemos a terminar el párrafo de las bodas del Cordero. Uno tiene que despojarse del pensamiento, hermanos, yo vengo que el Señor solucione mis problemas. No, yo vengo a solucionar los problemas del cristianismo. Miren lo natural. ¿Por qué cree que una empresa le contrata? Dice, se busca tantos trabajadores. ¿Por qué cree que lo contrata? ¿Para darle problemas? ¿Porque esa empresa necesita problemas? ¿Porque está cansado de que las cosas le salgan bien? ¿Y necesita alguien que le arruine todo? ¿Por eso buscan gente? ¿Ah? ¿Por qué cree que cada empresa y cada uno busca gente? Uy, funciona también otra cosa, que necesitamos alguien que la arruine, alguien que la malogre. ¿Por qué cree que Dios viene, si el Señor viene a llamarme para que malogre el cristianismo? Ah, hermano, falta de sinceridad. Dios viene y nos muestra el caos en la que se encuentra el cristianismo. Viene y le contrata a usted, arréglame eso. Mira la situación. Y usted mira, sí, esto está mal. Ya, sí, eso ya sé, por eso te contraté. ¿Cuál es la solución? Hermano, porque esto está mal. Sí, está bien, ¿cuál es la solución? Bueno, no sé. Entonces, ¿se da cuenta? Siempre, cada empresa en lo natural, siempre el hombre es buscando gente que le solucione sus problemas, que le traiga resultados. ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros miramos aquí en la Biblia, nos damos cuenta de qué se trata esta novia. Proverbios.
Capítulo 31. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Escuche, el corazón de su marido está confiado en ella. Y ella no carecerá de ganancias. ¿Qué más? Ella le da ella bien y no mal. De vez en cuando, todos los días de su... Esa es la novia de su vida, esa es la novia, ese es el cristianismo. Todo lo demás es una personificación barata del cristianismo. Es gente que decide, Dios, confía en mí, solo confía en mí, Señor. Dios no te va a fallar. Y todos los días asegurándose de diestra y a siniestra que las cosas salgan bien, que las cosas funcionen para Dios. Esa es la novia. Hay dificultades, por eso me llamó, porque hay dificultades. Usted no agarra y llama a los bomberos porque salió, ve usted por ahí una cucaracha o algo. No llama a los bomberos porque por ahí está viviendo una fuga de agua, ¿no? Y cuando usted llama a los bomberos, ¿y por qué me llamaron? ¿No ves que hay fuego? Por eso te llamé, pues, para que acabes con ese fuego. ¿Se da cuenta? Y cuando está haciendo fuga de agua, no llama por ahí el gasfitero, ¿cómo es aquí? Plomero. Y le digo, pero me han llamado, ¿no ves que está saliendo agua? Te está botando agua de los tubos. Por eso, pues, o no eres. Hermano, yo soy cristiano. Soluciona, pues. Acaba con todo problema del cristianismo. Cuando usted contrata allá que trabaje en la finca, oh, hermano, tu tierra está llena de hierba. Por eso te contraté, acaba con eso. Uy, la planta, la tierra está seca, los árboles están secos. Por eso te llamé, riégalo. ¿Ah? No solo a mirarlo y a decir, mira, está mal. Cambia la situación de eso. ¡Aleluya! En eso consiste la vida cristiana. Y Satanás quiere soltar una unción de que solo miremos, mire, esto está mal. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Usted tiene que hacer que le pasen las cosas. Porque Dios le entregó voluntad propia, le entregó su palabra para cambiar la realidad. Ese caos de Génesis 1 fue cambiado. Entonces dice, ¿quién es esta mujer virtuosa? Su marido confía en ella, Dios confía en usted. ¿Y sabe qué? Dice, ella ha decidido darle bien todos los días de su vida. ¡Qué glorioso! ¿Es esa su decisión? Si no lo es, entre ahí, pues. Todavía no se ha ido de esta tierra, puede cambiar su realidad. No importa lo que ha hecho hasta aquí, todavía está vivo, todavía tiene aliento, todavía tiene voluntad propia. Todavía puede pagar el precio. Todavía puede entrar a esa realidad. Tal vez mañana no sabemos si esté, pero hoy está. Hoy es su día. No sabemos qué pase mañana, pero entra en la realidad del verdadero cristianismo. Entonces, en el párrafo 30 de las bodas del Cordero, dice así. Estábamos por la mitad del párrafo. Ciertamente que sí, pero debemos pelear si vamos a reinar. Ahí está otra vez. Es una verdad que fue clara para el profeta y lo habló en cada uno de sus sermones. Porque el reino sin carácter es diabólico. Y para reinar hay que pelear. Debemos pelear si vamos a reinar. Así que nos damos cuenta que la novia tiene que prepararse. Tiene que estar, ¿qué? Dispuesta a despojarse de todo peso que nos asedia. Para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros mismos tenemos que despojarlas. Nosotros mismos. No podemos decir. Pero a veces nosotros que lo decimos todos los días. Pero no podemos decir. Dios, ven a despojarla por nosotros. Dios, ven, cambia esto. Dios, cambia esto. Dios, cambia esto. Si tuviera su oído no fuera sordo, tuviera que escuchar. Por eso te he puesto ahí. Por eso estás ahí. ¿Qué pasaría que el electricista va a la empresa y le dice, oiga, quiero hablar con el gerente? ¿Qué? No funciona su interruptor, no funciona su foco de ya, no funciona. Y bueno, ven a avisarle que no funciona. ¿Sabe qué? Despídanlo. Si por eso lo contraté, que funcione. No que me informe que no funciona. Que haga funcionar las cosas. Porque nosotros vamos a la Biblia y vemos lo que no está funcionando. Y no llevamos la noticia de que no funciona. Llevamos la noticia, mire, ese poco de día no funcionaba, pero vaya a verlo ahora cómo funciona. Eso es diferente.
Por eso cuando tomamos la palabra de Dios no tomamos, hermanos, ¿por qué esto está mal? 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 No, decir, esto estaba mal, pero mira cómo está. ¿Quién cambió esa realidad? Él no va a decir, oh Señor, funciona bien tu foco, págame. ¿Tú lo arreglaste? No, lo hizo fulano, entonces ¿qué cobras? Las cosas que van a funcionar, el pago de ellos lo cosecharán los que lo han hecho funcionar. Porque lo que usted siembra cosecha. Usted tiene la posibilidad de hacer funcionar las cosas que usted ve que están mal. Si lo quiere, aproveche esta oportunidad porque Dios paga bien. ¡Aleluya! No hay nada que se haga para Dios que sea vano. El cristiano debe ser alguien experto, su ojo atento para mirar dónde está algo mal, para arreglarlo, para cambiar la situación. ¿Se da cuenta? Así es uno que le gusta trabajar, rápido empieza, ¿cómo trabajo? ¿Qué hago? Rápido, rápido, descubre qué trabajar. Entonces, ¿qué más le falta a la vida cristiana? ¿Qué más le falta? ¿Qué falta? ¿Qué está mal? Rápidamente. Nadie tal vez le dé valor. Y tal vez digan, ese fanático, mira, ¿qué le pasará? No sé, lo veo tan medio fanático por ahí. No se preocupe. En el libro del cielo está bien ahí sus archivos, sus horas de trabajo. Porque Pablo enseñó y dijo, nada que se haga para Dios será vano. Eso nos anima, porque a veces vemos hermanos por santos laborando, pero el único problema es que muchos lo hagan porque lo deben hacer, no porque lo quieren hacer. Si lo hace uno porque lo tiene que hacer, no pasa nada, Dios no lo acepta. Dios no acepta un sacrificio forzado. Pero cuando la gente disfruta, está atento, aleluya, gracias por el privilegio, Señor, de hacer algo. ¿Se da cuenta? Hasta por recibir azotes por su nombre se gozaban en la edad apostólica. Gracias por el privilegio de recibir azotes, Señor. Alguien tenía que recibirlo, gracias por darme a mí la oportunidad de recibirlo. Y se salían gozosos por ello. ¿Se da cuenta? Debemos dejar ese carácter blando y tibio y híbrido y delicadito. Debemos tomar la realidad del cristianismo. Entonces dice que no podemos decir, Dios, ven, despójalo por nosotros. Nosotros mismos tenemos que hacer eso. Está en la escritura, pues estamos mostrando estas cosas. Y estas son la realidad que en esta edad de la Odisea Satanás busca, en esta edad de Esmirna Satanás busca quitar fuera de escena del entendimiento de los creyentes. Entonces vemos la novia que estaba en su mente, la novia que él planificó, lo escribió en su palabra. Entonces cuando usted piense en cristianismo, usted piense que usted es llamado porque hay cosas que hay que hacer. ¿Por qué Dios llamó a Pablo? Porque había cosas que hay que hacer. ¿Por qué llamó a Pedro? Porque había cosas que hay que hacer. ¿Por qué llamó a Esteban? Porque había cosas que hay que hacer. ¿Por qué llamó a Daniel? Porque había cosas que hay que hacer. ¿Por qué puso a Adán en el huerto? Hay cosas que hay que hacer, cuida y labra el huerto. Que no cumplió su responsabilidad, es otra cosa. ¿Por qué lo llamó a usted? Porque hay cosas que usted tiene que hacer. Que usted rehúya su responsabilidad, no le interese, no le ponga atención, es otra cosa. Deje que sea un buen trabajador, no le faltará trabajo, le irá bien. ¿Se da cuenta? Irá bien. Oye, ¿por qué a fulano le va bien y a mí me va mal? Trabaja, seguro pues. ¿Eh? Trabaja. Porque fuera del trabajo, que les vaya bien a la gente, tienen que meterse en algo ilícito. Cosas que en el mundo cristiano, en la realidad de la vida de Dios, solo funciona por las cosas lícitas. Ahí no hay nada ilícito que Dios vaya a aprobar. Lo ilícito termina en el lago de fuego. Entonces, miramos estas cosas aquí. No sé, avancemos un poquito más al párrafo 183. Para, antes de terminar, para dejar colocado esto, que nosotros dijimos, esas mentiras que salen, usted está predestinado, nosotros somos predestinados. Estamos mostrando que la palabra de Dios es la novia. Y aquí observe el párrafo 183. Antes de concluir este asunto, párrafo 183 de la edad de Esmirna. 183. Antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su mente. Usted quiere saber si yo creo en la doctrina de la preexistencia. Ah, estaba la novia ya. Estábamos antes, entonces significa que preexistía usted. Si lo toma de esa manera,
Oh, hermano, es que un día ya nos conocíamos antes que estemos aquí. Es que nosotros ya estábamos allá antes de estar aquí. Entonces usted preexistía. Entonces, profeta, y cuando la novia estaba allá, entonces usted me ha de preguntar si yo creo en la doctrina de la preexistencia. ¿Ve? Yo no creo en la doctrina de los mormones de la preexistencia de las almas. Esa es la doctrina de los mormones. ¿Ah? Ah, hermano, que nosotros la novia estábamos allá y nosotros ya estuvimos, nosotros ya peleamos, nosotros ya esto. Espere, si usted recién vino aquí a la tierra. Su edad que tiene. De que Dios lo conoció a usted es otra cosa. Y Dios hizo un plan para usted es otra cosa. Y Dios predestinó para usted otra realidad es otra cosa. ¿Ve? Pero no somos nosotros los predestinados. Miremos aquí lo que es. Como tampoco creo en la reencarnación o en la transmigración de las almas. No, es que se están reencarnando y nada por decirlo. Tenga cuidado y vea esto. Vea esto. No es la persona a la que viene eternamente predestinada por Dios. No es la persona a la que viene eternamente predestinada por Dios. ¿Qué es? Es la palabra o simiente. La predestinada novia de Cristo es la palabra de Dios. Si usted recibe la palabra de Dios, la ama, la recibe y se aferra a ella, entonces esa palabra novia. ¿Se da cuenta? Por eso usted llega a ser la novia de Cristo. Entonces por eso usted llega a ser el predestinado de Dios. Pero sin eso nada tiene que ver con la predestinación. Una persona sin la palabra de Dios. Por eso que la gente se ciega. Somos los predestinados sin la palabra de Dios. Para este día. Sin el libro. Sin los 7 sellos. ¿Se da cuenta? Por eso que en esta edad de Mirna se perdió ese entendimiento. Se perdió ese entendimiento de la realidad de lo que es la novia de Cristo. Por eso cuando nosotros venimos, dice el profeta, ahí está, leímos eso, en futuro lugar de novia celestial y la novia terrenal. Como dice la Jerusalén que desciende del cielo para sentarse en una tierra. Es el Espíritu Santo como descendió sobre Jesús allá para sentarse en la tierra que era Jesús. Lo mismo desciende para sentarse en su tierra, pero esa tierra tiene que ser diseñada, preparada, trabajada por el arquitecto divino. Pero ese trabajo no lo va a hacer sin su consentimiento. Dios viene y dice, quiero hacer de ti mi morada. ¿Qué te parece? Quiero hacer de ti una morada donde el eterno entre en ti. Por lo tanto, si el eterno entra en ti, tu morada llegará a ser eterna porque lo eterno entra en ti. Entonces, porque lo eterno está en ti, entonces con la eternidad irás allá. Mientras lo eterno no venga a ti, eres del tiempo. Y terminarás con el tiempo. Fuera de eso no hay novia de Cristo. Porque la real novia de Cristo es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, párrafo 184, observe ahí nomás. Dice, si usted es una verdadera simiente, si usted es una simiente, si dentro de usted ha recibido esa simiente, es un verdadero hijo, uno sincero, ¿usted oirá qué? Esa palabra. ¿Cuál es la evidencia entonces? ¿No? Como dice el hablar en lenguas, o el que se llame cristiano, el que sienta. ¿Cuál es la evidencia de alguien? Observe que ya realmente es cristiano. Dice, él oirá esta palabra. El Espíritu Santo entonces le bautizará en el cuerpo de Cristo, llenándole y dándole poder de ser hecho hijo de Dios, ¿no? Y entonces recibirá ¿qué? La palabra para su día. ¿Qué es la palabra para nuestro día? El libro abierto. Tome el librito y cómelo, ese libro abierto. Entonces usted se interesará en profundizarse dentro de las verdades del libro. Fuera de eso no tendrá ningún interés. Fuera de eso el libro no será su importancia. Entonces recibirá esa palabra para su día y para su edad. Ven cuán claro puede llegar a ser la verdadera evidencia, ¿no? Es cuando lees. Entonces dice, es cuando la palabra de Dios le es revelada. Permítame.
aquí unas escrituras. En el mensaje que es el Espíritu Santo. Es tremendo, o sea, cuando la persona recibe el pensamiento que es cristiano, cuando no entiende lo que es el cristianismo. El cristianismo recién empieza cuando lo celestial desciende a usted. ¿Ve? Porque la novia, dice, estaba en su mente, lo cual es la palabra de Dios. Y cuando usted recibe esa palabra que Dios le envía, por eso cuando la palabra de Dios llega a usted, entonces es Dios diciéndole: quiero hacer de ti un ser eterno. Pero tienes que recibir esto. Y si usted no lo recibe, si usted recibe, dice, la vida de Dios, el Espíritu Santo entrará ahí. Entonces, recién usted es esa novia predestinada por lo que tiene adentro. Fuera de eso, no. Dice aquí el mensaje que es el Espíritu Santo, párrafo 27. Párrafo 27. Aleluya. Ahora, hay una diferencia inmensa entre nada más un cristiano y un cristiano lleno con el Espíritu Santo. Diferencia. Ahora, vamos a tomar esto de la Escritura y colocarlo exactamente en la Escritura. En primer lugar, hay un cristiano que profesa ser un cristiano. Hay uno que dice que es cristiano. Pero si ese cristiano todavía no ha sido lleno con el Espíritu Santo, él únicamente está en proceso de ser un cristiano. Pero él ya profesa: soy cristiano. Pero si todavía no ha entrado a la realidad de tener el Espíritu Santo, está en el proceso y puede quedarse en el proceso y nunca llegar a ser cristiano. Y eso es lo que tenemos que examinar. Porque Israel salió y se quedó en el proceso. No llegaron al objetivo final, que era Canaán, su heredad. Se quedaron en el proceso, pero pensaron que todo era salir de Egipto nada más. Así hay gente que piensa que todo es nada más salir de la droga, salir del licor, salir de la denominación, de la religión errada. No. El objetivo es el Espíritu Santo en usted. Pero mucha gente piensa que lo tiene por cuanto ha sido enseñado el concepto equivocado de lo que el Espíritu Santo es. ¿Se da cuenta? Ha sido enseñado el concepto equivocado. Entonces, mostremos aquí, veamos aquí qué dice. Entonces hay gente que dice: si este Espíritu Santo no ha sido lleno con el Espíritu Santo, él únicamente está en proceso de ser un cristiano. Él está profesando creerlo, él está avanzando hacia ello, pero Dios todavía no le ha dado a él el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice, él todavía no ha alcanzado esa meta con Dios, que Dios lo ha reconocido. Esa meta, cuando el Espíritu Santo venga a usted, porque Dios le reconoció. En otras palabras, en usted está el carácter que a él le gusta, el pensar que le gusta, el desear que le gusta, todo eso. Cuando Dios le reconoce, le da de su espíritu, de su vida, vida eterna, ¿no? Entonces, debido a eso, Dios hizo un pacto con Abraham. Después que había llamado a Abraham, Dios llamó a Abraham, Génesis 12. Y ese llamado de Abraham, dice, es un tipo de hoy de llamar al creyente, ¿no? Cuando usted quiere ver cómo es que Dios va a tratar con usted, mire cómo llamó a Abraham. Es lo mismo cuando Dios llama al creyente. Lo llamó a Abraham, y Abraham salió de su tierra y se fue a una tierra ajena para morar entre un pueblo extranjero. Y eso fue un tipo de cuando Dios lo llama a un hombre para dejar su maldad, lo llama para arrepentirse de sus pecados. Él entonces se vuelve del grupo con el cual estaba para vivir en un nuevo grupo, entre una clase de gente nueva. Él entra a un nuevo compañerismo. Por eso le digo, dos cosas toman lugar. Cuando Dios le mueve a un compañerismo que ame la palabra de Dios, ahí es donde le conviene la actitud correcta. Sí. Entonces, dice, después de que Dios halló que Abraham era fiel a la promesa y que Dios le dio a él, que él tendría un hijo y por medio de este hijo toda la tierra sería bendecida, entonces Dios confirmó su fe, la fe de Abraham, dándole una señal a él. Y esa señal fue la circuncisión. Y la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. ¿Cuándo salió Abraham? Génesis 12. ¿Cuándo recibió la circuncisión? Génesis 17.
Entonces, cuando Abraham recién salió, no significaba que ya era un cristiano, estaba caminando hacia esa realidad. ¿Qué lo logró en Génesis 17? La misma regla dice con cada creyente, porque él es llamado el padre de la fe. Entonces, exactamente dice el párrafo 29, los mismísimos versículos que siguen de este capítulo que acabamos de leer, si ustedes quieren anotarlo. Esteban dijo en el versículo 51, Hechos, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es lo que reclamaba Esteban? El Espíritu Santo en ellos. Entonces, la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Y Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión después que él había aceptado a Dios en su promesa y salió a un país extranjero. Era una señal. Y todos sus hijos y su simiente después de él deberían tener esta señal en su carne, porque era una distinción. Allá era la circuncisión. La distinción ante Dios es el Espíritu Santo. Entonces, era una distinción, era para separarlos de todos los otros pueblos, esta señal de la circuncisión. Y eso es de lo que Dios usa hoy, es la señal de la circuncisión del corazón, el Espíritu Santo. Que hace a la iglesia de Dios, le hace una iglesia separada de todos los otros credos y fes y denominaciones. Ellos están en toda clase de denominaciones, pero sin embargo ellos son un pueblo separado, el creyente. Permítame hablar con un hombre 2 minutos. Entonces, permítanme hablar con un hombre por 2 minutos. Yo puedo decirle si él ha recibido el Espíritu Santo o no. Así de simple. Cuando nosotros empezamos a hablar con la gente, nos damos cuenta rápidamente. El lenguaje del Espíritu Santo es el mismo lenguaje que ya habló el Espíritu Santo en la Biblia cada vez que se encontró con su gente. Cuando se encontró con Moisés, dijo: soy Dios de Abraham, soy Dios de tus padres, por eso vengo a ti, porque hay una promesa. Le enfocó en la promesa. Y luego le enfocó en que él debe tener interés por ayudar a su pueblo. No me vengas a ser un cristianito, no vine a descender a ti, no vine por hacerte sentir un escalofrío, porque pases un momento de hablar en lenguas y ya está. No, no, no. Si yo vine a ti, porque mi pueblo te necesita. Es el Espíritu Santo cada vez que desciende. Entonces, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, déjame hablar con él. Él siempre va a estar hablando de proyectos para el pueblo de Dios, en su fe, en su relación con Dios. Y cuando alguien solo está hablando, es que yo, hermano, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo lo aquello. Usted ya sabe, ese no tiene nada. Solo puede que esté en el proceso, puede que ya rechazó el objetivo final. No, esperamos que esté en el proceso mejor. Hay que tener un buen deseo. Entonces, cada vez, mire, Dios descendió, el Espíritu Santo descendió allá a Gedeón, el ángel fuerte. ¿Quién le dijo? Gedeón, bien, mira, yo te encuentro, si vine a ti, es porque tu pueblo te necesita. Pero Señor, yo soy el menor, yo soy eso. No, no, tu pueblo te necesita y tú debes ser un libertador para tu gente. Porque el Espíritu Santo es una vida en servicio. Es una vida en servicio. Por eso nosotros estamos tan quietos. Simplemente es el resultado de no tener el Espíritu Santo. No nos importa, en nuestro corazón no está la carga del pueblo de Dios. Deje que alguien tenga en carga la carga del pueblo de Dios. Él va a investigar qué don tiene y qué puede hacer para el pueblo de Dios. Si tiene música, ay hermano, su don la va a pulir tanto que el pueblo de Dios no escuche cualquier música. Él va a decir: el pueblo de Dios se merece escuchar lo mejor de lo mejor. Y si los profesionales de allá no lo quieren hacer, dar lo mejor para el pueblo de Dios, Señor, déjame a mí hacerlo. Él estará de día y de noche trabajando y puliéndose, porque él en su corazón no quiere hacerle al pueblo de Dios un mal servicio. Pero si no tiene el Espíritu Santo, ay, ya sí, hay que tocar todo, ya está. Él hará, administrará mal sus cosas. Si él canta, hermano, tal vez dice: no tengo buen don para cantar. Ay, Señor, tal vez los buenos cantantes no quieren rendir su don para el pueblo de Dios. Pero ellos en el trabajo, en cada momento estarán practicando las cositas que no les salen. Porque entenderán, si Dios me da una oportunidad para cantar alabanzas para tu pueblo en la adoración, tu pueblo no se merece cualquier cosa. Deja que sea un predicador. Ah, no, vamos a ver a qué me bota la concordancia por ahí. A ver qué textos con la concordancia, preparar un temita, ya está. No, no, es la evidencia de que uno no tiene el Espíritu Santo, buscará preparar un tema nada más para lucirse él. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, él buscará la realidad que Dios tiene para el pueblo de Dios. El entendimiento que ellos necesitan, él escarbará tan alto, se enfrentará al enemigo, se enfrentará a demonios, lo vencerá porque él quiere que el pueblo de Dios no pierda su tiempo. Se lleve recursos para que logre su fe. Ver a Dios. Y así es con cada creyente.
Cada creyente investigará: ¿qué puedo hacer yo por Dios, por tu pueblo? Porque el Espíritu Santo es una vida en servicio. ¿A quién, hermanos? Permíteme leer aquí. El mensaje: nuestra esperanza está en Dios. Oh, hermano, cada creyente, de repente no tengo dones, pero me van a ver a mí una vida siempre victoriosa, como esa muchachita allá, o como ese Daniel solo allá, o como esos jóvenes hebreos. Oh, algo voy a hacer por tu pueblo. ¿Se da cuenta? Tu pueblo no tiene que estar sujeto a mirar tanta derrota, tanta cosa cerrada. Dios, límpiame la basura, sácame de las cosas cerradas. Cada vez que Dios desciende a usted, le va a proponer ser un instrumento a favor del pueblo de Dios. Ser un soldado como Gedeón, ser uno como Moisés, que batalle por la libertad del pueblo de Dios. ¿Cierto? Pero si tiene el Espíritu Santo, usted dirá: hermano, tienes que cambiar. Y yo te vi que quieres un chismoso y quieres esto. Ah, no, es que no me mires a mí nomás. Yo vengo a decirte que tú tienes que hacerlo. No, uno que tiene el Espíritu Santo entenderá. No van a creerle a alguien que no tenga un testimonio correcto, alguien que no tenga credibilidad. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que alguien con el Espíritu Santo va a pensar, ve usted, que el Espíritu Santo el pueblo de Dios va a tomar interés a alguien que le diga: oye, hermano, yo era ladrón, yo era esto, yo era lo otro? Algunos llegan hasta el extremo a distorsionar la escritura, ¿ve? De tal manera para promocionar el infierno a lo grande en la iglesia, ¿no? Hay sistemas de propaganda de Satanás que los predicadores, ¿ve usted?, se venden, y seguro que son sobornados, como lo eran los obreros allá de la reconstrucción de Jerusalén. Son sobornados para fortalecer el reino de las tinieblas en el pueblo de Dios. Hasta algunos llegan a distorsionar la escritura diciendo: confesamos unos a otros vuestras faltas. Ah, hermanos, pase aquí a confesar lo que usted tenía contra el hermano, algo que pensó de una hermanita, algo. Venga a confesarlo desde aquí. Hermano, yo pensaba mal de tu esposa, y que esto, y que lo otro. Mire, hermano, yo pensaba mal de... Entonces el diablo, oye, hermano, el reino de Satanás se hace poderoso, pero tiene que tener sus patrocinadores del infierno desde el púlpito, pues, para consentir semejante basura ahí. Pero, hermano, la novia pasará una vez más, y pasará al ritmo de la palabra de Dios, al ritmo de la profecía. ¿Te das cuenta? Hermano, yo quiero hablarte que yo tengo estas cosas cerradas. No quiero oír tus cosas de naval. ¿Se da cuenta? Habrá creyentes que se pararán firmes. Mire el mensaje: nuestra esperanza está en Dios. Párrafo 11, 29 de septiembre del 51. Párrafo 11 dice: esta es una gran carga, muy grande y pesada, de la cual nadie sabe nada al respecto. Eso es solamente entre Dios y yo. Yo tengo algo, dice. Pero al acostarme, qué privilegio tan maravilloso tengo de arrodillarme ante Dios y decir: Padre, yo he hecho lo mejor que he podido. He hecho todo lo que sé hacerle. He hecho todo lo que sé para hacerle la vida un poco más placentera a la gente. Dice, es entre Dios y yo. Yo he tomado una decisión. Que si voy a acostarme, yo puedo decirle a Dios: este día gasté mi vida en darle razones y una ayuda para que la vida de la gente sea más placentera. ¿Se da cuenta? Yo no quiero acostarme y decir: Señor, le he dado problemas a la gente, le he dado problemas a tu pueblo. Ese es lo opuesto ya. Este es Dios, el otro es diablo. Y usted tiene que decidir en qué mundo vivir. Es decisión suya. Pero, hermanos, que usted tomara esa decisión. No quisiera acostarme, no habiendo trabajado y traído decena cosas, que haga tu pueblo, Señor, la vida más fácil, de una otra manera. Cada día quiero luchar de esa manera. Entonces, dice, yo puedo al acostarme decir ante Dios: Padre, yo he hecho lo mejor que he podido, he hecho todo lo que sé para hacerle la vida un poco más placentera a la gente. Y estoy seguro que sus bendiciones regresarán, y regresan, y hacen que la vida sea un poco más placentera para mí. ¿Quiere usted que le vaya bien? Trabaje porque le vaya bien al pueblo de Dios. Y de esa manera le irá bien a ustedes.
¿Qué es? San Mateo 7:12. Lo que quieres que pase contigo, haz tú con tu prójimo. Oh, hermano, mucho más con el pueblo de Dios. Solo que tienes que tener un ojo rápido para saber qué necesita el pueblo. Cuando usted llega a una casa de un hermano, usted rápido mira. Tal vez hay que limpiar. Oye, permíteme ayudar de esto. Oye, tal vez estás pintando, permíteme ayudar eso. Porque usted entiende que necesita mi ayuda, que puedo ayudarlo. Entonces, cuando usted entra y se mueve en el mundo del pueblo de Dios, examine por la escritura. ¿Qué más le falta al pueblo de Dios? Pero por la escritura, ¿no? Después también puede examinar lo natural. Tal vez le falta un poco de zapatos a este hermano, una camisa. Bueno, son cosas que eso lo puede hacer cualquiera. Pero ayudar realmente al pueblo de Dios, solamente lo harán los hijos con el Espíritu Santo. Entonces, dice el párrafo 12, si usted quiere hacer algo para Dios, ¿quiere o no quiere hacer algo para Dios? Piénselo, pregúntese usted, ¿quieren hacer algo para Dios? Muy bien, si usted quiere hacer algo para Dios, haga algo por su pueblo. Tan fácil, ¿no? Porque eso recién es el Espíritu Santo. Eso recién es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ¿quiere hacer algo por eso? Agarra por su pueblo. Si usted quiere que se diga algo bueno de usted, hermano, nada bueno hablan de mí, pues diga algo bueno acerca de otra persona. Bendiga a alguien más. Y al usted bendecir a alguien más, usted está bendiciendo a Dios. ¿Se da cuenta? Por eso digo, vivimos en un mundo donde tenemos, queremos que las cosas cambien, pero para nosotros primero. ¿Quiere que usted cambie la vida para usted? Haga que la vida cambie para otros y luego para usted cambiará. Esa es la regla que está establecida en el mundo de Dios. ¿Se da cuenta? Simplemente cambiará. Pero esa es la forma en la que Dios la estableció. Usted dice, nunca voy a ser un problema, nunca voy a ser un obstáculo, nunca voy a ser una adversidad. Ay, hermano, y la vida suya cambiará. ¡Aleluya! Esa es la ley de la palabra de Dios. Tal vez usted tiene que luchar por ello, pagar un precio por ello, pero cosechará. Por eso yo tiempo me preguntaba, Dios mío, a veces veo la adversidad de muchos hermanos, dificultades, necesidades, tanta cosa. Hasta uno dice, no, tal vez hagamos una empresa, algo para cambiar la situación de los hermanos y tanta cosa que tienen necesidad. Pero cuando yo digo, Señor, ¿qué hacer? ¿No? Y algo dice, anda a la Biblia y vas a ver qué hacer. Y cuando voy a la Biblia digo, Dios mío, o sea que la situación, que cada uno cambie su realidad, es que ellos tengan en su carga al pueblo de Dios. ¿Cómo va a cambiar? En lo natural usted puede ayudar a alguien ahorita, se le acabará. Y algo otra vez se le acabará y su realidad nunca cambiará mientras en ellos no esté la carga del pueblo de Dios. En el mundo de su fe, en el mundo de un testimonio, en el mundo de que al verlo a usted, sepan, ahí viene un cristiano con ese, no se bromea. Cuando los demonios vean, dice, retírense, retírense, ese sí es serio con Dios. Eso será una gran bendición y ayuda para la atmósfera, para la fe de otros, para el buen ejemplo de otros. ¡Aleluya! Pero si queremos fanfarronear como estos hijos de Esteban allá en el libro de los Hechos, en el nombre de Jesús, quien predica a Pablo, váyanse diablo. El diablo lo destrozó, les hizo pedazos. Entonces otro creyente, otro joven, ya no se animaba a hacer lo mismo, porque me vaya a destrozar también a mí el diablo, porque ya tenían un ejemplo malo ahí. ¿Se da cuenta? Y le sirvieron de gran propaganda a Satanás. ¿Se da cuenta? Pero Pablo no, Esteban no y los demás no. Entonces dice aquí, y si usted dice, y al usted bendecir a alguien más, usted está bendiciendo a Dios. Porque Jesús dijo, de la manera que lo hiciste a uno de estos pequeños, a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Así que sabemos que esa es la verdad. Entonces que el Señor Jesús nos bendiga a todos mientras leemos su palabra. Rápidamente uno más. El mensaje, la ley o ley. ¿No? Bueno, ya lo descargan en PDF. Mensaje, ley. Párrafo 6 en este formato. Párrafo 6. Al principio nada más. Dice, algún día yo tengo que pasar por este camino y por eso es que quiero poner mire usted, yo tengo que pasar por ese camino, tal vez tenga que irme. Por eso es que quiero poner toda mi vida para el Señor Jesús. Todo lo que pueda para hacerle a Él. ¿Se da cuenta? Este mensaje no está en el programa. Lo tienen que descargar. ¿Sí?
Entonces dice, algún día tengo que pasar por encima, tal vez por ese camino. Y por eso es que quiero poner toda mi vida para el Señor Jesús. Todo lo que pueda hacerle a Él, y usted solo puede servirle y usted solo puede servirle en la medida en que le sirva a su pueblo. Dice, usted solo puede servirle a Dios en la medida en que le sirva ¿a quién? A su pueblo. Uno solo puede amarle a la medida en que ame a los demás. Yo solo puedo amarlo a Él según lo ame a usted. Y ustedes a mí, y juntos amemos a Dios. Y llegar a ser hijos de Dios. A la medida en que yo le sirvo a usted, y usted a mí. Por eso es que le servimos a Dios. Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Así que si queremos una bendición, seamos una bendición. Así de fácil. ¿Se da cuenta? Ahora, el mundo del pueblo de Dios está sediento, hambriento, de gente con testimonios como Daniel, como Esteban, como José. Ese tipo de carácter es lo que se necesita. Esos son ¿ve? Recursos tan preciados y necesitados en el mundo de Dios. Pero usted puede ser eso. Por eso cuando usted clama, Señor, hazme a mí uno como Daniel, porque tu pueblo lo necesita. Que tu pueblo encuentre soldados verdaderos, que tu pueblo encuentre una realidad de vida cristiana si se encuentra conmigo, no por mí, pero que tu pueblo haya ayuda en suspenso en relación contigo. Dejemos el egoísmo. Fuera de eso, dice, el Espíritu Santo no puede venir a nadie. Por eso que la gente no recibe el Espíritu Santo, porque no entiende lo que es. El Espíritu Santo es una vida en servicio a la fe, a la relación con Dios en su pueblo. Entonces la gente dice, tengo el Espíritu Santo porque yo tengo un escalofrío, porque yo salté, yo hablo en lenguas, porque yo. Eso no es el Espíritu Santo. En la edad de Esmirna se perdió la realidad de lo que el Espíritu Santo era. Y se basó, dice, la confianza del Espíritu Santo, ¿en qué? En experiencias. Y se sacó la regla de la palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo venga, le apuntará la palabra de Dios, y la palabra de Dios le enseñará la verdadera forma de vida de un creyente. Entonces el profeta estaba apuntando a estas cosas, ¿ve? Aquí a la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere una bendición, sea una bendición para otro, y se volverá la bendición para usted, ¿no? Eso es como echar tu pan sobre las aguas, regresará, según Eclesiastés 11. Eso es verdad. Se puede ver en todos los aspectos de la vida. Normalmente uno cosecha lo que siembra. Entonces hagamos bien, hablemos lo bueno, seamos bondadosos. Si la gente habla de uno, digamos cosas buenas y amables. Y por nuestro camino vendrán cosas buenas, si las enviamos primero. ¿Se da cuenta? Por eso nos damos cuenta que esto es lo que perdió la edad de Esmirna. En esta edad se opaca completamente eso. Y solamente se vuelve a la gente egoístas, egocentristas. Solamente miran su mundo, nunca están mirando con la vista de largo alcance el pueblo de Dios. La forma de ver de Cristo no es de ellos, porque Cristo está viendo a toda su novia. El sentir de Él es por toda su novia en todo lugar. Pero cuando estamos fuera del Espíritu Santo, solamente es yo, mi casa, yo, mis hijos, yo, esto, yo, mi necesidad, yo, esto. Y si alguien va a cambiar, que sea yo primero. Si alguien va a ser bendecido, que el primero sea yo. Y yo, y yo. Si sobra, ya para los demás. Pero la regla es, primero, tú haz que otros cambien su vida. Tú haz que otros les vaya mejor. Entonces terminará haciendo lo mismo contigo. ¿Cuánto estamos dispuestos, ve usted, a trabajar una vida donde podamos nosotros ser una bendición? Entonces, de esa manera, escapamos de esta unción que el diablo busca ser fuerte en esta edad de Esmirna para acabar con la fe del pueblo de Dios. De eso se trata de comprar el libro. De recibir el entendimiento del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces dijo, profetiza una vez más. ¿Por qué? Dios no va a enviar desde el principio, igual en Hechos 1. Dijo, recibiréis poder, seréis mis testigos. Dios no va a enviar gente débil a hacer un testimonio. Lo van a traicionar, van a ensuciar. Dios no va a enviar un predicador para que después venga, hermanos, quiero confesarles que caí. Dios no va a enviar para que después dé un testimonio de ser un fracasado. ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿Acaso Dios no sabía el futuro? ¿Quiere usted que Dios lo use? Es que tome una decisión. No quiero nunca fallar. ¿Y sabe qué? Nada puede ir contra su deseo. Nada puede ir contra su objetivo en su corazón. ¡Aleluya! Vamos a parar ahí. ¡Aleluya! ¿Y qué otras escrituras le ayudan a usted? Ahí se más profunda en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Que lave su entendimiento y le den una relación correcta en su fe con Dios. Que Dios lo bendiga grandemente. Todos nuestros hermanos en los diferentes lugares. Y vamos a orar para
finalizar este tiempo. Hay hermanos que tienen que viajar. Bueno, pero es un gran tiempo. De verdad quisiéramos, ¿no?, quedarnos más y más y más y más. Hay tanta escritura, tanta realidad que necesitamos ver. Pero las águilas escarban en la promesa del Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a nuestras hermanitas de Otavalo. El Señor los bendiga. Los hermanos de los diferentes lugares, de Machala, de Pechiche, Ventanas, Laia, bueno, de los diferentes lugares. Dios los bendiga grandemente en la transmisión, nuestros hermanos y amigos, que Dios nos permite y nos dé el privilegio de poder ser parte en, y una pequeña ayuda en su fe. Que Dios los bendiga grandemente y también siga Dios ayudando y bendiciendo la labor de los que trabajan para que sea posible la transmisión a los hermanos que están a la distancia. Que podamos ser gente que reconoce el esfuerzo y el sacrificio de cada creyente y que podamos tener un deseo, que Dios les haga más expertos, que les haga más exactos, más precisos, más minuciosos en todo lo que hacen. Que lo que hacen lo hagan mejor y cosecharán más grandemente la bendición de Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por este momento que nos has dado para mirar en tu palabra verdades que son nuestra necesidad, para de esa manera poder administrar nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, porque pudiéramos solamente vivir pensando en nosotros, en lo que a nosotros nos conviene, pero por estas verdades podemos nosotros enfocar nuestra atención en que aquello que lo hago yo lo examine, cuánto va a ayudar, cuánto va a bendecir, cuánto va a motivar, cuánto va a fortalecer el ánimo y la fe de tu pueblo, Señor. Entonces encontraremos creyentes en ese tipo de acciones. Entonces el reino tuyo se fortalecerá. Entonces tú te agradarás, descenderás y te encontrarás con cada uno de tus hijos dándoles recursos para los propósitos de ser el bien de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, con esa gran alegría de que tu palabra despierte esos recursos, que nos acercamos a ti a tocar tu palabra, como esa mujer con flujo de sangre, sabiendo que solo de ti había solución para su problema. Y solo de ti, Señor, hay solución para nuestro problema, en nuestra relación con tu pueblo, en nuestra relación con tu palabra. Y Dios Todopoderoso, si nos has traído hasta aquí, Señor, que podamos preguntarnos, ¿por qué nos has traído hasta esta situación? ¿Y qué más toca hacer? ¿Qué hay que hacer? No para ser ociosos, no para sentarnos, pero hay algo que hacer. Hay una labor que llevar a cabo y que esa mujer virtuosa se ponga en acción y le dé alegría y gozo, Señor, al esposo bajo el séptimo sello, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por esa realidad que nos permite mirar por tu palabra y queremos enfocar, Señor, nuestro anhelo y nuestro deseo que sea, Señor, grandemente bendecido cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, en los diferentes lugares, encomendarlos a la gloria y al poder de tu palabra, a la guianza de tu Espíritu Santo, a la bendición y a la provisión tuya de los recursos que necesiten para servirte y agradarte, Señor, a ti. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una fiesta espiritual en esta hora del Espíritu Santo, gloria a Jesucristo. Estamos contentos, muy felices, muy regocijados por escuchar la palabra, como Dios nos abre libre en esta hora para cada individuo, para cada creyente. Quiero leer el mensaje de monología rápidamente para cantar la alabanza, el séptimo sello. Invitamos a nuestra hermana Hati, a la hermanita también, gloria a Dios que nos acompañe. Dice el profeta en el mensaje de monología, el párrafo 108, donde el profeta está hablando de que, bueno, el mundo necesita a veces de estímulo, ¿no? Del mundo necesita a veces alcohol, whisky, necesita de pronto cerveza, necesita irse a un estadio, a un coliseo para gozarse, dice el profeta. Pero dice el profeta, pero esa es una vergüenza, ¿no? Que el creyente en esta hora quiere este tipo de cosas para gozarse. Entonces dice aquí el profeta, dice, eso es vergonzoso, dice, eres un cerdo por naturaleza en esa condición. Dice, les debe dar vergüenza a ustedes que profesan ser cristianos y dependen de tales cosas para ese gozo. Cuando el Espíritu Santo, dice el profeta, no es nada más que sino una enorme central de gozo. El Evangelio del Espíritu Santo, dice, es una perfecta embriaguez para cada hombre que tiene melancolía, para la gente que está triste. Ustedes, dice el profeta, se toman un trago del Evangelio de Jesucristo, serán llenos con el Espíritu Santo. Ustedes, dice, estarán borrachos hasta que ustedes salgan de este mundo. Amén, dice el profeta. Gozo, gozo, gozo inefable y lleno de gloria. Aleluya. Gloria. Hay una constante estimulación. ¿En dónde? En el Evangelio, en esta hora. Constante estímulo.
es una constante embriaguez, dice el profeta, borracho día y noche. Amén. Esa es la palabra de Dios. Gloria a Jesucristo. Así que vamos a poner en práctica, aleluya, lo que dice el profeta. Vamos a estar alabando en esta hora el séptimo sello. Aleluya. Con gozo, con alegría. Esta es nuestra oportunidad. Gloria a Jesucristo. Como al principio es la creación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos. Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Como al principio es la revelación de los siete sellos. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo. ¿Por qué? Porque descendió con un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió con un librito abierto. Dígalo, dígalo, ahora, 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 ahora. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Canta, 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 hija de Sion. Canta, oh hija de Sion. Y la voz es de júbilo en esta hora. Aleluya. Gózate. Séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. Séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Dilo ahora, dilo, 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 dilo. Dios ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. ¡Aleluya! El séptimo sello revelado en esta hora se produce esa enorme central de gozo en la novia. Enorme central de gozo, aleluya. Santo Jesús. Santo tu nombre.
pecado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta de libertad del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta. Su lloro en gozo, porque descendió con un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Aleluya. Los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió con un librito abierto. Y alabamos. Dios ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta del injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta del injertar del pueblo de Israel. Canta, oh hija. Canta, hija de Sion. Canta, 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 hija de Sion. Es tu hora. Séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Que se oiga, que se oiga, que se oiga. Dilo. Nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta. El libertar del pueblo de Israel. Séptimo sello nos ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta. El libertar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen, dilo. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió con un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque descendió con un librito abierto. Sello Dios ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta. El injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta. El injertar del pueblo de Israel. Canta, hija de Sion. Canta. Canta hoy. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gózate, gózate, hija de Sion. Aleluya. Reino del Mesías en ti. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Bendito sea tu nombre. El séptimo sello Dios ha revelado. El
vida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. La última vez entonces la Virgen, dilo. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió con un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió con un abierto. ¡Aleluya! Ello Dios ha revelado, el misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el libertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el libertar del pueblo de Israel. Séptimo sello, dígalo. Séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el libertar del pueblo de Israel. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor!